Hola a todos chicos, bienvenidos a la categoría Colorín del RoboJam Colombia. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias Ana Mendieta por compartir la transmisión. Y bueno, ya estamos a punto de empezar y ya ha terminado la homologación de Colorín. Para los que no sepan, esta categoría es dentro del simulador VX Code VR, dentro de un laberinto virtual que se tiene ahí. Los competidores tienen el reto de llegar a un número y una letra en particular. Un momentito, por favor, Guillermo, que tengo que dar la introducción y no te preocupes que yo les ayudo a llamar a los competidores, ¿vale? Que justo aquí estaba dando la bienvenida a la transmisión a las personas que están conectadas en vivo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, como decíamos, ya están todos homologados. Hemos tenido una ronda de preguntas con los competidores para que tengan todo claro. Y antes de empezar, tenemos que agradecerle a nuestro patrocinador de la categoría Colorín, que es Maker School, que es un espacio de aprendizaje colaborativo mediado por tecnologías, el cual busca educar por medio del desarrollo de habilidades del siglo XXI, operado por la Fundación Despertar. Pueden encontrar más de ellos en makerschool.com.co. Y también presentarles primero a nuestros jueces de esta categoría, que tenemos en primer lugar al señor Guillermo Salcedo, quien es profesor de robótica e informática, representante de Maker Latinoamérica en Paraguay, perdón, Maker Latinoamérica en Paraguay, o al menos así lo tengo aquí escrito, luego el juez nos va a aclarar esto. Ok, perfecto, Maker Latinoamérica en Paraguay y director de RoboJam Paraguay. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás el día de hoy? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos también directamente desde Paraguay al señor Sebastián Fleitas, quien es profesional de formación y experiencia en el área de electrónica, robótica y programación. Es presidente del Club de Robótica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y tiene mucha experiencia en el área de electrónica, robótica y programación. Muy buenos días, Sebastián. Así es, muchísimas gracias Sebastián. Y tenemos por otro lado al señor Jorge Calderón, quien es maker en robótica e Internet of Things de la ciudad de La Paz, Bolivia, estudiante de la carrera de informática en la UMSA, es CEO de JCT Bots, cofundador de la comunidad The Makers Informática, también ha participado como tutor en diferentes cursos de robótica educativa y también organizador de eventos como el Arduino Day 2021, Open Connection Bolivia, Maker Weekend y actualmente sigue creando contenido sobre tecnología en Bolivia, además de ser director de RoboJam Bolivia. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Dino, gracias por la presentación. Y pues realmente estoy contento, estoy muy emocionado y bueno, desearles todo lo mejor a todos los competidores y vamos adelante con el RoboJam. Así es, muchísimas gracias también a Sale Gogacé por seguir la página. Y bueno, vamos a empezar, vamos a ir llamando a los competidores uno a uno. Por favor, los competidores, cuando se les haga el llamado, compartir rápidamente su pantalla y esperar el visto bueno de los jueces antes de empezar a programar, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esta dinámica, por favor. Se les va a llamar a competir, comparten su pantalla, esperan la revisión del juez y cuando el juez o los jueces les digan que todo está correcto, hacen el conteo 1, 2, 3 y empiezan a programar. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos 22 competidores, ¿vale? Tenemos 22 competidores de los cuales 21 son de Colombia y tenemos también un participante desde la India, desde el continente asiático. Así que vamos a empezar y el primer competidor en hacer su primera ronda, recuerden que son dos rondas en total, es Leones del equipo Seiti desde Cartagena. Leones, por favor, comparta su pantalla. Leones, por favor. Leones a la una.
Leones a las 2. Por lo menos díganos algo, por favor, leones. Sí, tienes que presentar pantalla, por favor. Leones, por favor. Estamos esperando que compartan su pantalla. Por favor, chicos, tengan listo todo para el momento que se les llama. Comparten su pantalla, esperan el visto bueno de los jueces y hacen su conteo y empiezan a programar. ¿Listo? Leones, por favor. Muchas gracias, Donaldo Bustillo, por ese grandioso like. Leones, ¿están listos? Bueno, si Leones no está listo, van a pasar al final de la ronda, ¿eh? Leones, por lo menos díganos en el chat algo. Continuamos, Dino, dejamos para el final. Bueno, entonces, Leones pasa para el final de la ronda. Vamos con Leyenda Junior del equipo Fundación Stemtech Robotic desde Bucaramanga, Santander. Por favor, compártanos su pantalla. Ok, perfecto. Aquí tenemos la pantalla de Leyenda Junior. Por favor, espera el visto bueno de los jueces. Jueces, ¿todo correcto? ¿Hago el conteo ya? No, Un ratito, un ratito. Un ratito, por no, o favor. sea, bueno, en este instante tiene que refrescar la pantalla como ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, si ¿sí pueden proceder a eso? Nuestro señor no dice nada. Dale a actualizar la página. La página del Vexcode VR. Dale a actualizar arriba. O a nuevo proyecto de bloques. Dale ahí. Ok. Jueces, Ya, o ¿conforme? sea, ya está. En primer lugar, si puedo darle refrescar al explorador. En primer lugar, después, exactamente, perfecto. Entonces le da actualizar. Excelente. Y ya hay un nuevo proyecto. Una pregunta, ¿puedo abrir patio de recreo? Sí. Sí, tenlo Sí. abierto, por favor, para que cargue. Ok. Sí, listo, ya. Ok. Listo, entonces, jueces, ¿todo listo? Ya. Sí, estamos atentos. Perfecto, dale tu Uno. conteo. Tres, dos, uno. Listo, empieza entonces a programar Leyenda Junior del equipo Fundación Stemtech Robotics. Este competidor escoge una dinámica de con funciones. Y aquí les voy comentando que hay diferentes formas de establecer la estrategia, digamos, así de programación. Hay algunos competidores que prefieren hacerlo full secuencial con solamente bloques azules. Hay otros competidores que escogen usar los bloques amarillos para usar condicionales, usar una lógica un poco más compleja. Y hay algunos que utilizan este tipo de bloques rosados para definir funciones y luego en el programa principal llaman a sus funciones. Recuerden que aquí se mide el tiempo de programación junto con el tiempo que el robot toma dentro del laberinto para llegar a los puntos seleccionados. Jueces, por favor, ¿me confirman o nos dicen para el público también cuáles son los puntos dentro del laberinto al que debe llegar el robot? Sería el 3 o y el D. Esos serían Vale. los puntos que tienen que llegar tanto de D al 3 o del 3 al D. Ok, perfecto. Entonces es en el orden que el competidor desee. Si desea primero ir al 3 o si desea primero ir al D, pero el tiempo se detiene cuando llega al segundo punto de objetivo, ¿verdad, Sebastián? Es así mismo. Así mismo es. Ok, perfecto. Entonces, ahí vemos ya al competidor Leyenda Junior que ya está terminando de colocar sus bloques. Muchas gracias, Sara Peña, por ese like.
Y bueno, aquí también es la habilidad del competidor de no solamente pensar rápido el algoritmo, sino también la habilidad misma de colocar los bloques y ponerlos en el orden correspondiente en el simulador. Muchas gracias, Juan Carlos Sanguino, por el like. Y también ellos tienen un tiempo máximo en el que pueden hacer la ronda. Ahí empieza ya el competidor a hacer la prueba. Está yendo hacia el cuadrado 3. Recuerden que es el 3 y el D, o la D y el 3, en el orden que quieran. Llega al cuadrado 3, entra completamente, sale del cuadrado 3. Y vamos a ver, ahora tiene que llegar hacia la letra D. Parece que lo va a hacer sin problemas. Y el robot ha llegado a la D. Se detiene el tiempo. Gran trabajo de Leyenda Junior. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2 minutos 38. Yo tengo 2 minutos 39. Sebastián. Yo tengo 2 minutos 40. Así que vamos a quitar el tiempo que corresponde un ratito a vos. Ok, que sería 2.39, ¿verdad? El del medio. Así mismo, 2.39. Así es. Okay. Y eso sería 159, ¿verdad? 159 segundos entonces en total. Sí, es Dino. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Leyenda Junior, que va poniendo por ahora el récord de la categoría con 159. Gran trabajo, felicitaciones. Y pasamos ahora con el robot Atenea del equipo Seiti. Ahí está bien. Oye, me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. A ver, vamos a ver. Muchísimas gracias a los que han estado comentando también aquí en Facebook, a Néstor Javier Angulo, Donaldo Bustillo también apoyando a Santi, José Pérez que dice vamos Ori, Maker School saludando aquí nuestro patrocinador y José Pérez ahí con su grandioso like. Estamos esperando, Valery, que nos compartas la pantalla. Todavía no está viendo. Ok. Juan Carlos Sanguino también aquí en Facebook nos dice suerte para el equipo Uditech. Mauricio Mazo, muchas gracias por ese poderoso like. Y comentaba, y gracias por compartir también. Comentaba que los competidores tienen un tiempo máximo para completar el reto, ¿verdad, jueces? ¿Cuál es ese tiempo máximo, por favor? 4 minutos. Perfecto, entonces los competidores tienen 4 minutos como máximo para completar el reto. Recuerden que el tiempo es tanto para programar como para ejecutar el código, ¿vale? Es los dos dentro de ese mismo tiempo. Ya estamos viendo entonces la pantalla de Valery Sofía. Y pues bueno, por favor, ya sabes, tienes que actualizar primero la página. Dale actualizar a la página y luego abres nuevo proyecto. Ve abriendo también el patio de juegos para que puedas... para que pueda cargar antes de que empieces a programar el patio de recreo, ¿sí? Listo, entonces, jueces, por favor, nos dan su visto bueno. Estamos ok, Dino. Perfecto, entonces, a tu conteo. Jorge, ¿cómo estamos? 1, 2 y 3. Empieza el competidor Atenea. Vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue. Escoge ir por los condicionales, por la estrategia de usar condicionales. Así que ahí va colocando sus bloques amarillos, sus bloques azules. Y interesante también el cursor que tiene el competidor, ¿verdad, Sebastián? Bastante interesante, no sabía que tenía esa adaptación o prestación para hacerlo. Está muy bueno. Así es. Pero bueno, está interesante. Bueno, cada uno también se... Es una forma también de motivarse un poquito, ¿no? Al ver un cursor así diferente. Y aquí vemos al competidor que ya está llenando, parece un sándwich ahí dentro de su bloque condicional amarillo. Está poniendo sus bloques azules. Y
Pues bueno, aquí también es una cuestión o de cálculo rápido para llenar los parámetros lo más rápido posible dentro de los bloques o de memoria, porque hay algunos competidores también que ya tienen mucha experiencia con este simulador y ya saben qué número poner cuando quiere avanzar 3 cuadros, por ejemplo. No, recordemos que este laberinto, pues en realidad tiene un patrón de una cuadrícula y ya las medidas, pues son estándar, son conocidas, entonces ya hay competidores que se lo saben de memoria. Y pues bueno, eso también les ayuda mucho en el tiempo en el que pueden efectuar la programación. Aquí vemos al competidor que está moviendo ahí, está cambiando los parámetros de forma muy rápida. Recordemos que son los puntos 3, el cuadrado verde de 3 y el círculo azul que tiene la letra D. Son los 2 puntos a los que tiene que llegar. Y bueno, aquí como los dos están prácticamente a la misma distancia, el competidor puede escoger si quiere ir primero al 3 o si quiere ir primero a la letra D. La cuestión es que tiene que llegar a los 2 puntos. Jueces, mientras el competidor va programando, quisiera conocer un poquito de cada uno. ¿Qué estrategias seguirían ustedes en este reto? ¿Se irían por ir full secuencial con solo bloques azules? ¿Harían con condicionales como en este caso? ¿Lo harían con funciones o de repente tendrían otro algoritmo? Sebastián, empezamos contigo si deseas Claro, o responder. sea, bueno, realmente hay que ir probando, Dino. Yo creo que únicamente para saber cuál va a ser lo más eficiente, ver si va a ser secuencial, ¿verdad? Hacer las subrutinas, ¿verdad? Que es muy importante. Particularmente con esta plataforma no es que tengo mucha experiencia, sí ya lo he probado, pero yo creo que acá es la práctica. Yo imagino que ellos habrán practicado y habrán seleccionado, Dino, lo que es más eficiente para recorrer de una forma más eficiente y rápida. Vale, pero ¿tú cuál escogerías así? Lo primero que escogerías, ¿cuál sería? A ver, en este caso veo que algunos lo hacen ya por tramos, ¿verdad? Ajá. Algunos hacer como una especie de función, ¿por qué no? Para que realice una trayectoria oblicua, por ejemplo, ya que estamos mirando ahí. Ahí justamente va comenzando. Así es, ahí empezó a probar, pero parece que se dio cuenta de algo que detuvo el intento. Ah, pero eso sí, no me gusta trabajar con funciones también. Y en base a la geometría, Ajá. poder, digamos, llegar al recorrido. Líneas rectas, oblicuas, ¿verdad? Inclusive introduciendo ángulos, ¿verdad? Pero está muy bueno y cada uno, como evidentemente se ve, va utilizando la más conveniente. Así es. Y ahí va el robot ya de Atenea, que está yendo a una velocidad de 100 millones por ciento, que no sé por qué le ha puesto tremendo número, pero se ha chocado con la pared y bueno, tiene que corregir aquí el competidor. Guillermo, en tu caso, ¿qué metodología te gustaría más probar o cuál hubieras escogido tú? La verdad que yo me seguiría más por los bloques azules. Ok, por el método secuencial, por full Sí. bloque azul. No, disculpa, me meta, pero el tiempo ya llegó, ¿no? Ya es 4:28 el tiempo. Y Guau, 30. perfecto. Uy, cierra eso, cierra la tienda de Microsoft. Bueno. Chicos, bueno, se ha cumplido el tiempo. Igual, estaba yendo muy bien, estaba a punto de llegar al número 3, pero ya luego supongo que podrá corregir para la siguiente ronda. Entonces, nos quedamos con 240 segundos para Atenea. Dino, con Dígame, Mr. 300, Roboto. aclaramos Ah, que ok. cuando no cumplen una penalización de 60 segundos, entonces se ingresa 300 segundos en la ronda si no cumplen. Ok, muchísimas gracias por la aclaración, Mr. Roboto. Entonces, 300 para Atenea. Y vamos con el siguiente competidor que sería Carlos Reis de la Fundación STEMtech. Desde Bucaramanga. Okay, ¿listo ya? Ok, voy a compartir pantalla. Por favor. Ok, estamos esperando a Carlos ¿Se Reis. está viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, lo vemos, sí lo vemos. ¿Sí se está viendo? Ah, ok, pues bien. Por favor, ¿Está dale viendo actualiz. el...? Dale Ah, ok. actualizar a la página y luego nuevo proyecto.
Mi nuevo proyecto a la vez. Bueno, ¿qué es? ¿Abre tu patio de recreo? Sí, ya lo abro. Perfecto. Y jueces, por favor, nos dan su visto bueno para poder empezar. Listo, ya está todo bien, listo. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Listo. 3, 2, 1, ya. Y empieza el competidor Carlos Reis a programar. Empieza con sus bloques azules de velocidad de giro y de velocidad de desplazamiento. Y el competidor Carlos Reis escoge ir por el lado de las funciones, por el método preferido de Sebastián. Que, bueno, igual que su compañero Leyenda Junior. Pero nos faltó un juez en contestar la pregunta. Así que Jorge, ¿qué hubieras preferido tú para programar? Bueno, para esta parte sería bueno hacer la prueba, ¿no? Utilizar secuencias hasta ver un modo más efectivo, más rápido de solucionar el problema. Y ya para más adelante utilizar funciones, como está haciendo el compañero actualmente, ¿no? Claro, pero entonces tú ¿cómo hubieras empezado? ¿Con el secuencial igual, con los bloques azules? Exacto, haciendo la prueba, ¿no? Haciendo la prueba con los bloques azules y ya cuando ya tenga algo más claro, ya lanzarlo a lo que son funciones para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Perfecto, Jorge. Jorge, ¿tú ya tienes también experiencia con esta plataforma o no la conoces tanto todavía? Bueno, te comento que he tenido un poco de experiencia en utilizar la profundidad, ¿no? Pero aún así, la parte de la programación se entiende, es muy amigable esta plataforma. Y pues, eso. Vale, perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y ahí vemos al robot que ya está haciendo su intento por llegar a los puntos de meta. Se está acercando hacia el cuadrado número 3. Ahí da vuelta izquierda, derecha, va a llegar y se ha quedado dando vueltas, ha tenido un error. El tiempo sigue corriendo, puede corregir todavía. Y bueno, vamos a ver qué pasa. A veces esto también pasa cuando tienes muchos bloques o estás programando mucho y no tienes mucho tiempo para probar, ¿no? Para probar seguido y es parte de la competencia también. Vamos a ver, ahí lo intenta de nuevo, parece que ya corrigió ese pequeño error. Lo bueno es que como ya conocen su código, más o menos intuyen dónde puede haber estado el error, ¿verdad? Ahí está, Carlos dice que ya está. Perfecto, entró al cuadro número 3, salió, ahora se va hacia la letra D. Y el robot ha terminado, Carlos Reis ha terminado su intento. Entonces, vamos a conocer el tiempo oficial de los jueces. 2:38. Yo tengo 2:40. Perfecto, yo tengo 2:41. Perfecto, entonces se queda en el medio, 2:38. Ok, ¿me confirman el tiempo en segundos, por favor? Que sería 158 sería. Ok, 158 entonces para Carlos Reis, que supera por un segundito a su compañero Leyenda Junior, que tuvo 159. Entonces tenemos un nuevo líder de la tabla con 158. Igualmente somos del mismo equipo, o sea, está bien. Claro, está genial, Carlos, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos con el siguiente, que sería Our Program de Fundación Marina Hort, desde Carmen de Viboral. Our Program, por favor. Ok, ahí estamos viendo, ya está compartiendo pantalla Liliana. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están comentando aquí en Facebook. Ahorita les mando los saludos. Estamos viendo que se está preparando el competidor Our Program.
A ver. No, antes de dar continuidad, en realidad habíamos hablado que era el del medio. Ahí creo que no quedó acorde el tiempo. Porque okay. En realidad el del medio sería 2.40. 2.40 el del medio. Así mismo es. Para rectificar un poquitito. Ok, entonces sería 160 el tiempo. Así es, ese sería el correcto. Perfecto, entonces igual queda a un segundo de Leyenda Junior, pero un segundo abajo. Entonces, el récord de la ronda sería de 159 todavía por parte de Leyenda Junior. Vamos con Our Program entonces. Jueces, por favor, su visto bueno para el competidor. Todo bien, todo bien. Listo. Perfecto, adelante. 3, 2, 1. Empieza Our Program de Fundación Marina Hort desde Carmen de Viboral, un equipo que también lo hemos visto en varias categorías de esta competencia. Esta vez escoge el método secuencial de ir con los bloques azules. Y una ventaja también, les comento, de ir con los bloques azules es que puedes copiar y pegar, digámoslo así, en bloque también, como que duplicar 5 bloques al mismo tiempo y los vas poniendo abajo y luego ir modificando los parámetros, que también para temas de velocidad, pues cae muy bien. Así que aquí todo método es válido. Y bueno, vamos a ver qué competidor lo hace más rápido. Muchísimas gracias también a todos los que han estado comentando aquí. Gracias a Juan Carlos Sanguino, que dice suerte para el equipo UDITECH, que el equipo UDITECH está al final y los chicos también ya saben por qué están al final. Sara Peña dice saludos, los veo desde Panamá. Un saludo enorme para ti, Sara. Recongro Recon dice firme Santi, fuerza con un punche. Lina María dice ánimo Valeria. Sara Peña pregunta, ¿qué plataforma usan? Pues bueno, estamos usando la plataforma VexCode VR, marquita de copyright, ¿vale? Que es una plataforma gratuita, así que pues ahí la tienen. Ambrosia Vega está saludando, hola. John Freddy González dice un saludo desde Bucaramanga, del equipo Polyrobots. Sandra Janet Rojas está aquí saludando a Valeria. Luciana Yepes también dice vale. Ambrosia dice viva Roboyam, viva. También muchas gracias a Eidicita Salcedo, que manda saludos desde Bucaramanga. Milena Mercado dice luego le toca a Santi Rodríguez, mi hijo, y Carita con corazones. Ahí ve el robot Our Program, que ya está yendo y hace el recorrido en diagonal, cosa que también es muy interesante de ver. Ahí pasa por el cuadrado número 3, luego los jueces van a tener que confirmar si lo vieron entrar completamente. Se va a ir hacia la letra D y el robot ha llegado. Entonces, por favor, jueces, ¿confirman que está todo correcto? Está perfecto. Está bien. No sé qué, Guillermo. Listo. Perfecto. Por mi parte no hay ningún problema. Perfecto, entonces vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. 2:11. Yo tengo 2:09. 2:09, perdón. Ok. Perfecto, también tengo 2:09. Perfecto, entonces nos quedamos con el tiempo que sería en segundos 129. A ver, en este caso hay dos valores iguales. En teoría tiene que ser del medio. Guillermo, Jorge, ¿cómo hacemos? ¿Recuerdas que el robot dijo si hay dos iguales, nos quedamos con ese valor que quedaron los dos iguales, ¿no? Ok, perfecto. 129. Perfecto, perfecto. Listo, entonces tenemos un nuevo récord, tenemos un nuevo líder de la tabla que sería Our Program con 129 segundos, pero recuerden que aquí son dos rondas, cualquier cosa puede pasar, se han visto muchísimas sorpresas, no solo en esta sino en varias categorías, así que chicos, mucho ánimo y vamos con el siguiente que sería Atom del equipo Cartagena Maker, obviamente es de Cartagena Bolívar. Vamos con Atom, por favor, compártanos su pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla de Ana Isabela. Ya sabe, por favor, primero actualizar la página. Luego a nuevo proyecto. Ahí está, perfecto. Archivo nuevo. No, tutoriales no. Ahí está, archivo nuevo proyecto de bloques. Y abra su patio de recreo para que le vaya cargando. Perfecto. Listo. Entonces, jueces, ¿todo correcto?
Todo bien. Perfectísimo. Listo. A su conteo entonces. Prende tu micrófono. Ana Isabela. Ahí está, ahora sí. A la una, a las dos y a las tres. Ahí empieza el competidor o la competidora. No, no llegué a reconocer bien la voz, pero empieza a programar Atom de Cartagena Maker. Empieza con sus bloques de velocidad ahí a 10.000%. Y bueno, ahora va por la vía de los condicionales, de los bloques amarillos. Como ven, hay diferentes formas de solucionar el reto y todas son válidas. Así que igual el robot también puede ir de forma recta, arriba, abajo, izquierda, derecha, o puede ir en diagonal también como el competidor anterior. Hay muchísimas formas de hacerlo. Y aquí lo que estamos midiendo es el más rápido. Así que vamos a ver quién será el ganador. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí comentando en Facebook. Está Silvia Novoa que dice vamos, Culasbot de Bucaramanga. Ambrosia Vega que dice vamos. Henry también saludando desde Arequipa en Perú. Desde Certricop, muchísimas gracias Henry. Miro Tapia que dice vamos Santi. Lisney que dice saludos desde Bolivia. Etiquetando a Marcos Choque Lizarazu. Y Susana Quincha que dice saludo para mi nieta Valeria, suerte. Perfecto, entonces ahí vemos al competidor que está terminando de colocar sus bloques. Recuerden que el tiempo a batir ahora es de 129 segundos. Y vamos a ver qué tal le va ahora a Atom. Y bueno, muchas gracias también a nuestros jueces, a Jorge que nos está apoyando desde La Paz, Bolivia. Tenemos aquí un staff de jueces internacional, Sebastián, que está en Asunción, ¿verdad? ¿Estás en Asunción ahorita, Sebastián? Así mismo, Adelino. Así es, en Asunción, Paraguay. Y Guillermo, tú también eres de Paraguay, pero ¿de qué ciudad eres? ¿También de Asunción? Asunción. Perfecto, chicos, de Asunción. Y pues bueno, y yo desde aquí, desde Lima, Perú, transmitiendo, apoyando a Mr. Roboto en este concurso de RoboJam Colombia. Aquí RoboJam nos recuerda en los comentarios que el día de mañana será la clausura por esta misma página a las 9 de la mañana, así que no se lo pierdan. Y también gracias, por supuesto, a Maker School por patrocinar esta categoría. Aquí está Ambrosia que dice que ella está desde Guaura de El Balcón. Sería bueno también, chicos, en los comentarios de Facebook que nos comenten, que nos pongan ahí en los comentarios desde qué ciudad y qué país se están conectando para poder saber. Mira, tenemos aquí la competencia es de Colombia, pero tenemos un competidor de la India, jueces de Bolivia y Paraguay, narradores de Perú. Y ahí ve el robot que está ya haciendo su intento, está yéndose hacia el cuadrado número 3. El robot va a llegar, ha llegado al cuadrado 3, se va de reversa, sale del cuadrado y ahora se tiene que ir hacia la letra D. Se va a ir hacia ese círculo azul de la letra D y el robot ha llegado y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. 3 minutos 14. Yo tengo 3 minutos 14 también. En el caso mío tengo 3 minutos 14. Perfecto, entonces han coincidido los tres jueces y nos quedaríamos con 194 segundos. Un genial tiempo también para Atom. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y vamos con el siguiente que sería Julasbot del equipo Fundación STEMTECH Robotics desde Bucaramanga, Santander. Julasbot, por favor, ya, entonces. Ya comparto. Perfecto, perfecto. Y bien, muy bonito también su avatar del Meet. Aquí está. Perfecto, ya sabes, a actualizar la página. Muy bien. Luego, archivo, nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto de bloques. Listo, y abre ahora tu patio. El patio de recreos. Excelente. Momento que está cargando ahí el patio de recreos. Ahí está. Listo. Entonces,
Jueces, okay. Dan su visto bueno, por favor. Estamos muy bien. Está todo bien, está todo bien, Dino. Perfecto. A tu cuenta, Julias Bot. 1, 2, 3. Y empieza el competidor ahí, como siempre, con sus bloques de velocidad primero. Vamos a ver, esto también siempre es un quién pone más en los bloques de velocidad. Recordemos que aquí, bueno, chicos, consejo, yo sé que les gusta poner números muy altos, pero el Vex, cuando ve un número mayor que 100, igual lo va a cortar a 100. Así que tranquilidad con esos números que a veces le ponen, pues, 100 millones por ciento y, bueno, ya es también... No, incluso, chicos jueces, les comento que hubo un competidor en una competencia anterior que en el porcentaje de velocidad le puso 777. Como que ahí el 777 para que le dé un poquito de suerte. Entonces ya es cábalas de cada uno. ¿Qué número le pondré? Iba a hacer referencia a eso, Dino, que cada uno pone como cábala. Realmente esto es así. Sí. Entonces, de esa manera. Dino, pero creo que quedó algo pendiente. ¿Cómo harías vos la programación en este caso? ¿Cómo iniciarías? Ah, no, yo sí me iría por la vía de los condicionales, de los bloques amarillos. Claro que en un primer momento sería probar con los bloques azules, ¿no? Así como está haciendo Julias Bot, pero sí yo preferiría irme por la vía de la lógica. Pero bueno, aquí ya el competidor Julias Bot está terminando de colocar sus bloques azules. Está poniendo ahí, cambiando izquierda, derecha, cambiando los parámetros. Incluso Sebastián, te iba a comentar, hay distintos métodos también de usar los mismos bloques azules. A veces prefieren poner toda la secuencia y luego cambiar los parámetros. O como en este caso que va poniendo bloque, va cambiando parámetro y va trabajando de esa manera. Entonces ya vemos el robot que está yendo hacia el cuadro número 3. Entra, sale del cuadro número 3. Ahora se va hacia el círculo de la D. Ha hecho un muy buen tiempo este competidor, si es que llega y va a llegar. Y ha llegado hacia la meta. Entonces reto cumplido para Julias Bot. Excelente intento. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2 minutos. Yo tengo 2 minutos y 2. En el caso mío tengo 2 minutos y 1. Nos quedamos 2 minutos y 1. Perfecto, bien. Entonces 121 segundos y tenemos un nuevo líder de la tabla a 8 segundos del segundo lugar. Que sería Julias Bot con 121 y por el momento en segundo lugar estaría OurProm con 129. Vamos con el siguiente competidor que viene desde Cali, Valle del Cauca. Es Axeral Carita del equipo Bolívar Coding. Con algo me decía que esa carita en el nombre era del señor Owoboy. Con su avatar de Owo, así que chicos, por favor, un Owo en los comentarios de Facebook para apoyar a Owoboy, que ya empieza ya con código hecho. A ver, tienes que cerrar esa otra. Sí. Owoboy, por favor, cierra la... Ah, ok, es el meet, ¿vale? A ver, dale. Tres. Un momento, Owoboy, un momento. Jueces, por favor, ¿todo conforme? Estamos bien. Está bien, todo listo, bien. Listo. Perfecto. Ahora sí, Owo Boy. 3, 2, 1, ya. Empieza el señor Owo Boy a programar. Y nuevamente un número altísimo en el porcentaje de velocidad, que está perfecto también. Y se va por la vía lógica también, por la vía de los condicionales. Así que vamos a ver, un competidor que confía mucho en los sensores del robot. Y también lo mezcla con funciones, ¿eh? Aquí tenemos un método híbrido, digamos así, funciones con condicionales. Así que vamos a ver qué tiempo hace Axeral. Mientras aquí un saludo a José Pérez que pone Owo en los comentarios. Smita Patel que dice hi. Ambrosia dice vamos que podemos. John Carlos Corso, muchas gracias, que dice vamos con toda, chicos. Mauricio Mazo, que saluda desde Quibdó, Choco, Colombia. Pati Justiniani, desde Quillabamba, Cusco, Perú. Un saludo para ti, Pati. Que en realidad tengo la ligera sospecha de que Pati Justiniani no es su nombre, sino que es el niño que está desde la cuenta de sus padres. Así que bueno, un saludo para ti.
Y bueno, aquí está Milena Mercado también saludando desde Cartagena, que dice Cartagena presente. Y José Pérez animando a Jorge a Andrés. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y ahí va el robot. Está yendo en diagonal, se va hacia el cuadrado número 3, ingresa, se da media vuelta, sale del cuadro número 3 y ahora se va hacia la letra D. También un gran intento, una gran ronda de Axeral. Y va a llegar y el robot ha llegado hacia la letra D. Muy buen trabajo. Entonces, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 1:38. Yo tengo 1:38 también. Y en el caso mío tengo 1:38. Perfecto, entonces Wow. 158 segundos para Axeral, que lo deja en una muy buena posición. Es un candidato muy fuerte también a ser parte del podio, pero vamos a ver ahora qué pasa con el siguiente competidor, que sería Comandiu del equipo Fundación STEM Tech Robotics desde Bucaramanga, Santander. Comandiu, por favor, compártanos su pantalla. Muchísimas gracias, Fabián López, por ese poderoso like. Ahí ya estamos viendo la pantalla. Ya sabe, por favor, competidor, darle a actualizar a la pestaña. Perfecto. Luego, archivo, nuevo proyecto. Y por último, abra su patio de recreo, por favor, para que cargue. Ok, visto bueno de los jueces, por favor. Listo. Todo bien, Dino. Conforme entonces También. a su cuenta, Comandiu. Necesitamos escuchar la cuenta antes de la programación. Ah, ya, es que tenía el micrófono silenciado. Dale, descuida, no te preocupes. Ah, Dale, ahora sí. 3, 2, 1, ya. Listo, entonces empezamos con Comandiu. Por aquí, por el chat de Meet, estaban preguntando el tiempo del último participante. Sería 158 segundos para Axeral. Y bueno, ahí ya Comandiu ha colocado sus bloques de velocidad al 100. Se va por el método de los condicionales. Muchísimas gracias a Zarato Cartagena por ese poderoso like. Y gracias a todos los que han estado. Ahí está. Mis sospechas de Pati Justinal eran ciertas. Es José Manuel el que está desde la cuenta de sus padres. Y bueno, vamos a ver aquí a Comandiu cuánto tiempo logra. Muchas gracias, Valeria Moreno, por ese like. Y bueno, aquí también, jueces, viendo los perfiles de ustedes, me di cuenta de una coincidencia, que el señor Jorge es organizador del Arduino Day de Bolivia y Sebastián del Arduino Day de Paraguay. Cosa curiosa. Exactamente, Dino. La verdad es un evento muy conocido en el mundo, ¿no? A modo de comentario, ¿no? Es una bonita experiencia. Sé que en Perú, en Paraguay, en diferentes países se organiza. Y bueno, en Bolivia tampoco nos queremos quedar atrás y hay que mostrar, ¿no? Así es, Así mismo, perfecto. Dino, tratamos siempre de promover ese espacio del Arduino Day. Ya en Paraguay es una costumbre que sí o sí año tras año se está realizando. Perfecto, chicos. No, y que sigan las iniciativas, que está muy bien. Bueno, yo tuve el agrado de participar también el año pasado en la edición de Paraguay. Y bueno, no es por meter presión a Jorge que me invite al de Bolivia también, ¿no? Pero yo lo dejo ahí. Claro Bueno, que sí, claro que sí, Tino. listo, un saludo también aquí en los comentarios. Está Scratch Cartagena diciendo Sedurrecreo presente. Susana Vallejo también apoyando a Leo. Dice Leo, te quiero. Ahí está, mucho cariño de parte de los comentarios también para los competidores. Néstor Javier dice también, habiendo toda la fuerza a nuestros equipos de Sedurrecreo Cartagena, vamos muchachos. Y bueno, aquí José Manuel también dice que él ha estado en el curso de VexCode. Así que, pues bueno. También un saludo para ti. Y Susana dice, hubo para Leonardo y su Axeral. Perfecto, entonces, al popular hubo voy.
Así que, bueno, vamos a ver, el competidor ya está, al parecer, terminando su programación. Ha usado funciones, ha usado bloques secuenciales, ha usado también por ahí algunos condicionales. Y vamos a ver en qué tiempo logra hacer. Recordemos que el récord por ahora lo tiene Julasbot con 121 segundos. Pero hemos visto casos. A ver, ahí empieza el robot ya a hacer su recorrido. Vamos a ver si es que llega sin problemas tanto al número 3 como a la letra D. Por ahora todos han escogido ir primero al número 3 y luego a la letra D. Así que, pero ya saben de que aquí el orden es totalmente decisión del competidor. Entra y sale del cuadrado verde de número 3. Se está dirigiendo ahora hacia la letra D. Está haciendo las últimas curvas y el robot ha llegado a la letra D. Así que ese ha sido el intento de Command U. Muy buen trabajo y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. 3 minutos 26. Por mi parte tengo 3 minutos 26 segundos. Y en el caso mío, 3 minutos 27. Perfecto. Entonces, quedaría el 3.26, ¿verdad? Exacto. Así mismo es. Perfecto, que serían 206 segundos entonces para Command U. Gran trabajo, gran esfuerzo. Y tiene una ronda más también para mejorar su tiempo. Vamos con el siguiente competidor, que sería Andrómeda, del equipo Seiti, desde Cartagena. Dino, hay una pequeña corrección. En realidad, ahora mismo el que está en primer lugar es el robot Axelal, que en total son 98 segundos, porque es un minuto, ¿verdad? O sea, un segundo, o sea, un minuto con 38 segundos. Ah, ¿sí? vale, ok. Aquí nuestros cálculos están, mira, si esto fuera un examen de sumar, jalamos. Ok, entonces, corrección. El robot Axelal de nuestro amigo Owoboy del equipo Bolívar Coding hizo 98 segundos y eso lo coloca por ahora en el primer lugar. Y en segundo lugar iría Julasbot con 121. Y justo te iba a comentar, Sebastián, que iba a decir, se han dado casos de menos de 100 segundos, pero ya aquí lo corroboramos, ¿no? 98 es ahora el tiempo a batir. Y bueno, mil disculpas también para el equipo por haberle puesto más tiempo. Pero, pues bueno, somos seres humanos, nos podemos equivocar y muchísimas gracias por la observación. Vamos ahora con Andrómeda, entonces, del equipo Seiti. Andrómeda, por favor. Ahí está, perfecto, ya nos está compartiendo la pantalla. Recuerda, por favor, a los competidores, también por favor, hacerles recordar que yo no puedo ver el chat, ¿vale? Yo no puedo ver el chat de Meet muy seguido por el tema que ya estoy transmitiendo. Entonces, sí, los jueces son los que están aquí pendientes del chat, ¿vale? Entonces, Andrómeda, prende tu micrófono, por favor, para poder escuchar tu conteo. Ya me escuchan. Así es, ya te escuchamos. Entonces, dale a actualizar a la pantalla del VexCode. Por favor, apaga tu música, si es que tú la estás poniendo. O sea, la música, no tu micrófono. O sea, tu micrófono prendido, pero escuchamos música atrás. Enciende tu micrófono. O bueno, parece que es de su casa y está pidiendo ahí a Paen. Vale, no importa, déjalo así, no te preocupes. Vamos al VexCode. Perfecto. Sí que se puede corroborar que actualice la página. Ok, por favor, Andrómeda, actualiza la ventana de nuevo. Listo. Luego pones archivo, nuevo proyecto de bloques. Perfecto. Ahí, nuevo proyecto de bloques. Y abres el patio de recreo para que lo tengas ahí cargado. Excelente. Jueces, su visto bueno, por favor.
Todo correcto, estimado Dino. Está bien, Dino. Perfecto. Entonces, a tu cuenta. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va entonces Andrómeda. Empieza su programación con los bloques de velocidad. Que ya es un común empezar con los bloques de velocidad, aunque a veces los chicos se olvidan un poquito de colocar los bloques, que a veces suele pasar. Muchas gracias. Esta es la categoría que más comentarios está viendo en Facebook, ¿eh? Así que eso está genial. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Gracias a Up Nutrición, que dice: vamos equipos de Sedurrecreo, Seid desde Cartagena. Susana Vallejo dice: Ronald es el mejor coach, Bolívar Coding Rules. Así que un saludo también para Ronald. Andrea Balanta, que dice: hey Dino, presiento que eres streamer. ¿Cómo te llamas en redes? Pues bueno, si quieren seguirnos en la página de Let's Go Robot, nos encuentran en Facebook así como Let's Go Robot. Y en YouTube también, en el canal Cazador Tecnológico. Únanse, suscríbanse, es gratis. Y bueno, aprovechando el segmento de publicidad descarada, Sebastián, ¿alguna red social donde te puedan seguir o alguna iniciativa que quieras aprovechar en promover? No, y realmente que puedan seguir al Club de Robótica FP1, estamos tal cual así en las redes sociales, compartimos así los eventos, ¿verdad? También que lo hacemos en formato virtual, porque no, también para que puedan participar y eso, ¿verdad? Para que puedan seguir también la página del Club de Robótica FP1. Perfecto. Guillermo, en tu caso. Guillermo. Hola, Guillermo, ¿estás por ahí? Bueno, ya aprovechando ahí con Jorge. Bueno, Jorge, en tu caso. Bueno, Dino, aprovechar a todas las personas que nos están observando en la transmisión para que nos puedan seguir. En mi caso, por JCT Bots, en el cual estamos ofreciendo diferentes cursos y actividades. Pueden buscarnos en Facebook, ahí pueden encontrar todas nuestras actividades y pues del mismo modo vamos a ir subiendo algunos proyectos para que ustedes desarrollen en casa y demás, ¿no? Eso, gracias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y ahí vemos ya al competidor, vemos a Andrómeda, que está terminando de colocar sus bloques azules ya, está terminando su programación. Vamos a ver en qué tiempo consigue. Recuerden que el récord está siendo 98 segundos del robot Axeral Carita. Y pues bueno, vamos a ver ¿qué tal con Andrómeda? Aquí sí, en los comentarios, Ronald también, que parece que es el coach del año, que está aquí felicitando a Aderal. Susana Vallejo dice: RoboJam nos está proporcionando mucha emoción esta mañana, qué delicia, gracias a todos los organizadores. Que por cierto, Andrea dice: lo digo porque me parece bacana tu CIA Gamer, voy a errar para una. Bueno, aquí está Andrómeda, que ya está empezando a hacer su intento muy pegadito a la pared, pero igual es válido. Ahí entra y sale del cuadrado número 3 y se choca con la pared. Tiene tiempo para corregir todavía, así que el tiempo sigue corriendo. Ok, hace una corrección muy muy rápido y ahora lo vuelve a intentar. Vuelve a salir el robot y ahí va yendo izquierda, derecha, ahora se va hacia la derecha. Va a llegar hacia el cuadro número 3, llega al cuadro número 3, se regresa. Y ahora tiene que ir hacia la letra D, esperemos ahora sí sin errores. Está yendo muy pegadito a la pared, pero ha llegado hacia el círculo número... número que estoy hablando, hacia el círculo de la D. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 3 minutos 53. Okay. En mi parte yo tengo 3 minutos 56 segundos. En el caso mío tengo 3 minutos 55. Perfecto, entonces, ¿con qué tiempo nos quedamos? Sería 3 minutos 55. Así es, así mismo. Ok, 3.55, que sería 235 segundos, ¿verdad? Sumen bien, por favor. A ver, vamos a hacer los cálculos. Pues ya estaba ahí a punto de los 4 minutos.
Vale, 235 segundos para Andrómeda del equipo Seiti. Gran trabajo también del competidor. Y vamos con el siguiente, que sería Ignis Robot del equipo Fundación STEMTECH. ¿Qué, listo? ¿Ya comparto pantalla? Sí, por favor. Ok. Ok, ya estamos viendo la pantalla de Andrea Sofía Calvo. Por favor, dale a actualizar a la pestaña. Dale a actualizar. Primero tienes que actualizar la pestaña, por favor. Actualiza la página, toda la página, perfecto. Y ahora archivo, nuevo proyecto de bloques. Y el patio de recreo, perfecto. Jueces, ¿todo correcto? Estamos bien, Dino. Por mi parte no hay ningún problema, Dino. Perfecto, entonces a tu conteo, Ignis Robot. Espérame un momento, tengo un problema. Ok. Bueno, una observación, Dino, tal vez para los demás participantes, que solo tengan abierto el Meet y el VEX Code como pestañas en el navegador. Ok, perfecto. ¿Ya empezó? Bueno, a tu conteo. Ok. En 3, 2, 1... Empieza Ignis Robot y aprovecho también, chicos, les cuento, el día de hoy estamos en elecciones presidenciales aquí en Perú y no voy a hacer campaña política a nadie, solamente les quiero comentar de que, bueno, yo al ser un mayor de edad tengo que cumplir mi obligación de votar y aquí en Perú han puesto horarios de votación respecto al número de DNI, ¿vale? Del documento de identidad. Entonces, mi horario de votación es de 11 a 12. Así que en algún momento, pues, los tendré que dejar un ratito aquí en la transmisión. Felizmente me toca votar por aquí cerca. Pero yo le avisaré a Mr. Roboto para que me haga el relevo por esos minutos para que siga con la conducción del streaming, ¿vale? Así que, pues bueno, les voy contando eso. Justo he tenido la mala suerte de que han coincidido las fechas, pero, pues bueno, no tengo de otra. Perfecto, Dino. Yo ya pensé que te postulabas para algún cargo político. No. Bueno, algún día, ¿eh? Puede ser. Créeme que lo he pensado. No, sabes, Dino, tienes que ir con las medidas de seguridad. Sí, no, yo ya tengo aquí listo mi mascarilla, mi protector y todo, pero vemos al robot que ya está haciendo su intento, lo ha hecho en un tiempo espectacular y se está acercando al cuadrado número 3, entra al cuadrado 3, sale de ese cuadro verde y se está yendo ahora hacia la letra D. Y llega hacia el círculo D. 1.38. 1.38. Bien, Andreita. Sí, un momento, voy a tomar nota. Entonces, el primer paso, ¿cuánto tiempo? 1.38. Perfecto. 1.38 tengo. Perfecto. Y yo también 1.38. Perfecto, wow. Entonces queda 98 segundos para Ignis Robot y quedaría en un empate temporal con el robot Axeral. Así que tenemos por ahora dos robots empatados. En el primer lugar, por aquí Kaizen está tomando nota ya. Y vamos con el siguiente, que sería Heretics del equipo Seiti. Y mientras se va preparando Heretics, chicos, por favor, más que todo a los tutores. Yo sé que a veces nos van a odiar de tanto que les hacemos observaciones. Pero por favor, eviten estar diciendo comentarios de acerca del tiempo. Yo sé que ustedes están midiendo también su tiempo, que está genial, pero por favor eviten decirlo de forma tan abierta, ¿vale? Aquí el tiempo que cuenta es de los jueces, así que por favor tratemos de respetar eso y tratemos de evitar algunos comentarios, ¿vale? Entonces,
Vamos a empezar con Heretics, que ya nos ha compartido su pantalla. Aquí estamos viendo infinidad de pantallas de Meet. Y bueno, Heretics, si estás listo, prende tu micro. Voy a compartir. Pero ya estábamos viendo, Matías. Yo pensaba que como se veía mucha pantalla. No, sí. Estaba bien. Vuelve a compartir, por favor, toda tu pantalla. Ya va. Sí, estaba genial. Ahí está, perfecto. Y ahora, arriba, en la pestaña de VexCode, ahí, entras. Ahí. Muy bien. Ahora, exacto, actualiza la página. Dale, archivo. Nuevo proyecto de bloques. Y abre el patio de recreo. Excelente. Tienen que tener cuidado de no cortar los bloques. Sí, por favor. Con mucho cuidado ese cursor al momento de manejar. Ya saben siempre, chicos, la seguridad ante todo. Y, jueces, ¿estamos listos? Listo. Todo perfecto. A la una, a las dos y a las tres. Ahí vamos con Heretics del equipo Seiti. Un competidor con mucho filo, ahí va poniendo su 10.000% de velocidad. Y bueno, vamos a ver en cuánto tiempo logra completar el reto. Recordemos que el tiempo a batir sigue siendo 98 segundos. Y este competidor nos acompaña desde Cartagena, Bolívar. Andrea pregunta desde dónde nos narra esta inquietante competencia. Bueno, la mayoría de competidores están en Colombia. Hay un competidor que está conectado desde la India. Yo estoy aquí desde Lima, Perú. Y los jueces nos acompañan desde La Paz, Bolivia y desde Asunción, Paraguay. Así que a pesar de que es RoboJam Colombia, de todas maneras este torneo es ya a nivel Latinoamérica. Y ya saben que los ganadores van a clasificar al torneo RoboJam All Stars, que será, si no me equivoco, en el mes de octubre. Aquí está Yesid Ávila también apoyando al equipo Heretics, al robot Heretics. Saludos desde Cartagena. Y bueno, aquí el competidor está colocando algunos bloques condicionales, algunos bloques también de secuencia, bloques azules. Está haciendo un gran trabajo Heretics. Y estamos prácticamente a la mitad de la ronda 1. Todavía nos faltan muchos robots por ver. Muchos competidores por ver su programación. Y bueno, ahí coloca otro bloque amarillo. Va colocando sus bloques también de operación. Sus bloques matemáticos. Y bueno, hemos visto mucha variedad de estilos de programación, de estrategias para solucionar este reto. Que ya saben de que no hay uno que sea, como quien dice, el mejor. Cada uno tiene su propio método y todos son válidos, todos están muy bien. Y aquí lo que más está midiendo, aparte del conocimiento de los chicos, que todos los chicos tienen un gran conocimiento en la plataforma, su habilidad y rapidez para programar. Así que bueno, aquí vemos al robot Heretics del equipo Seiti. El equipo Seiti tiene, a ver, déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes en esta categoría. Es uno de los equipos que tiene más participantes junto al equipo Fundación STEMTECH. Y ahí vemos al robot que ya está llegando hacia el cuadro número 3. Rápidamente ha iniciado este competidor su intento. Ahora se va hacia la letra D, parece que va a llegar sin problemas, pero el robot se choca con la pared. Ahí hay un pequeño parámetro, al parecer, que se olvidó de cambiar o no puso bien el parámetro, pero ahora sí cambia el orden de dos de los bloques. Vamos a ver si con esta pequeña corrección ahora sí llega sin problemas a la letra D. Ahí se va acercando el robot hacia el cuadro número 3. Va a llegar, el robot ha llegado, sale del cuadro y ahora se acerca hacia la letra D. Justo esa es la pared donde tuvo el error, lo pasa sin problemas y se vuelve a chocar con la pared. Todavía tiene tiempo, puede seguir corrigiendo. Ahí escuchamos el no del competidor, pero son cosas que pasan en competencia. Vuelve a cambiar el orden de dos de los bloques y vuelve a intentarlo. Vamos a ver ahora sí si llega
hacia la letra D, todos cruzando los dedos, por favor, levantando los brazos como si fuera una Genkidama para que el robot pueda llegar. Este es el turno del robot Heretics del equipo Seiti. Parece que ahora sí el robot va a llegar sin problemas, da la vuelta y se vuelve a chocar con la pared. Hay un bloque azul que es F en el chat, efectivamente, Boboy F en el chat. Hay un bloque que es el que ha estado haciendo problemas y se le ha acabado el tiempo al... Pero déjalo correr, vamos a ver si llega. Ya el tiempo acabó, pero vamos a ver si llega. Vamos a darle un chance al competidor. Ahí están los Fs en el chat del Meet. Y va a llegar, y ha llegado, y hubiera llegado, pero... Bueno, son cosas que pasan en competencia. Gran trabajo también de Heretics, que tiene una ronda más. Esperemos que en su segunda ronda, pues, no pasen estas cosas. Pero, pues, bueno. Entonces, 300 segundos, ¿verdad, jueces? Así mismo. Exactamente, Tino. Perfecto, 300 segundos para Heretics. Ahí están las Fs también en los comentarios de Facebook. Y bueno, vamos con el siguiente competidor, que sería Astro Boy del equipo Fundación STEMtech Robotics. Y ya estamos por aquí, Dino, en cualquier momento, ya tú me dirás. Sí, no se preocupe, Mr. Roboto, yo le aviso, todavía tenemos algunos minutos. ¿Vale? Todavía no me vote, Mr. Roboto. Bueno, vamos con Astro Boy. Ojalá no te nos fueras, pero el deber patriótico primero. Sí, bueno, más que todo por la multa, ¿no? Pero no, pero uno tiene que cumplir con su deber patriótico de ir y votar. Aunque bueno, no voy a hablar de la política peruana, pero sí les voy a decir que hoy es un día triste para nuestra nación, ¿vale? Con eso, solo voy a dejar con ese comentario. ¡Vamos con Astro Boy! Por favor, actualiza la página. Ve prendiendo tu micrófono también, por favor, para escuchar tu conteo. Ok. Ok. Todo listo. Perfecto. Entonces, jueces, ¿su visto bueno? Listo. Todo bien, Dino, todo bien. Perfecto. Perfecto. Empezamos a tu conteo, entonces. Uno, dos, tres. Empieza el competidor Astro Boy de la Fundación STEMtech, que les comentaba que tanto el equipo Seiti como Fundación STEMtech, ambos tienen 6 competidores en esta categoría, así que son los 2 equipos con más competidores. Y bueno, vamos a ver qué tal les va. Por ahora, el récord lo tiene 2 robots, tanto Ignis Robot del equipo Fundación STEMtech como Axeral del equipo Bolívar Coding, con 98 segundos, que es el tiempo a batir. Vemos que aquí Astro Boy se va por la vía de las funciones. Ahí coloca su función I, supongo que es para la izquierda, y la D para la derecha. Empieza a llenar sus funciones. Y bueno, vamos a ver qué tal le va. Por ahora está yendo muy bien. Astro Boy de Fundación STEMtech, desde Bucaramanga, Santander. Y bueno, aprovechando aquí la presencia de Mr. Roboto, Mr. Roboto nos comentaba también en otra categoría que... En esta competencia estamos teniendo prácticamente cobertura nacional, ¿no? Tenemos un montón de ciudades aquí participantes de este RoboJam Colombia. ¿Cierto, correcto, Mr. Roboto? Tenemos representante entre todas las competencias de 15 segmentos de los 32. Nos faltó uno para por lo menos cubrir la mitad del país. En cuanto a representación, tenemos equipos del departamento del Chocó, del Par, del Valle, del Quindío, del Atlántico, de Magdalena, de Antioquia, de Santander, hasta del Guaviare, que es la puerta norte de la Amazonía. Hay equipos de Buenaventura, hay equipos de Cali, mejor dicho, súper, súper bien representados, muy contentos de los equipos. Y bueno, recordarles que
con este formato nacional, este es el tercer RoboJam que se hace, ya se hizo India, México, va a nosotros, y en 15 días tenemos RoboJam Eslovenia, te dejo Dino. Sí, tenemos el RoboJam Perú también en julio, pero ahí ve el robot que ha pasado el bloque número 3 y se va a la letra D, un robot muy muy rápido, pasa sin problemas y ha llegado al círculo de la letra D, así que genial trabajo para este robot Astro Boy. Y bueno, vamos a conocer el tiempo oficial. Yo tengo 2 minutos 23. A mí me sale 2 minutos 24. Perfecto, yo tengo 2 minutos 23. Ok, perfecto. 23. Perfecto, entonces sería 143. Perfecto, 143 segundos entonces para Astro Boy. Gran intento, ¿vale? Es uno de los candidatos también. Si es que mejora un poquito más su tiempo, puede llegar a entrar al podio. Pero vamos con el siguiente competidor, que sería Voyager, del equipo Gira desde Medellín. Voyager, por favor, compártanos su pantalla. Ok, perfecto, ya estamos viendo la pantalla. Vamos a la pestaña del VEX. Actualizamos, perfecto. Nuevo proyecto de bloques. Dale ahí, patio de recreo. Excelente. Y jueces, su visto bueno, por favor. Listo. Está todo bien. Está bien, Nino. Perfecto, entonces a tu cuenta, Voyager. 3, 2, 1, ya. Empieza el competidor Voyager o Voyager del equipo Gira desde Medellín. Y aquí también roboto en los comentarios. Está Andrea, que bueno, ya lo borró, pero estaba comentando que se le había quemado el arroz por estar pendiente a la competencia. Así que por favor, si están cocinando, por favor, estén pendientes, no queremos accidentes y queremos que almuercen hoy día, ¿no? No voy a hacer que no almuercen por ver la competencia. Aquí en la zona norte del Caribe, al pegado del arroz, lo que se quema en la parte de abajo le dicen el cucayo, el cucayito. Aquí se le llama el concolón, que es como que también es pedidito, ¿eh? Así una de las partes más sabrosas del arroz. La parte del fondo, que está así medio naranjita ya el arroz. Pero bueno. Incluso hay comidas, Mr. Roboto, que recalentadas son más ricas. Incluso, bueno, aquí Laura hizo un minuto de silencio por el arroz, F en el chat. Pero bueno, ahí va el robot, por favor, pon tu patio de juegos un poquito más a la izquierda. Por favor, para poder verlo, perfecto. Ahí ha salido del cuadro número 3. Ha hecho un muy buen tiempo este competidor, que nos ha traído de sorpresa. Se acerca la letra D y ha llegado hacia la letra D. Excelente intento y vamos a conocer en qué tiempo lo hizo. 1 minuto 24 yo tengo. A mí, yo tengo 1 minuto 24 también. Y yo exactamente 1 minuto 24. Wow, entonces tenemos 84. Así mismo, Dino. Perfecto. 84 segundos entonces para Voyager. Y es el nuevo líder de la tabla, es el nuevo primer lugar. A ver, chicos, por favor, en el chat ya dejemos de hablar de comida porque ya me está entrando hambre. Y está hablando ya de pescado frito y bueno. 84 segundos es el nuevo líder de la tabla. Le ha sacado pues 14 segundos a los que estaban en el liderazgo, que son Ignis Robots y Axeral. Así que es el nuevo tiempo a batir. Y vamos con el siguiente competidor, que sería Astro del equipo Lunatics desde Cartagena. Astro, por favor. Hola. Hola. Perfecto. Entonces, vamos con Astro, que ahí nos está compartiendo su pantalla. Yesid Ávila dice, bendito sea Dios por el cucayo con café. Así que bueno. Vamos a actualizar la página.
A ver, primero espera que actualice la página. Ahora sí, dale archivo, nuevo proyecto de bloques. Perfecto. Y abre el patio de recreo. Muy bien. Jueces, por favor, ¿nos dan su visto bueno? Estamos bien, Dino. Listo. Está todo bien, Dino. Perfecto. Entonces, a tu conteo. Empezamos a la cuenta de 3, 2, 1. Empieza el competidor Astro del equipo Lunatics. Recuerden que el tiempo a batir es de 84 segundos. Ahí el competidor empieza con sus bloques de velocidad, los pone al 100% y empieza ahora a jalar sus bloques azules. Parece que va a ir con programación secuencial. Y pues bueno, vamos a ver que en esta categoría suelen haber muchas sorpresas. Y también yo creo que uno de los competidores que más se espera ver su tiempo es el robot que hemos dejado para el final, que es el robot Kaizen del equipo Uditech, que viene con una racha de victorias en esta categoría muy larga, pero ya saben que aquí puede pasar cualquier cosa, se pueden dar muchas sorpresas, y por ahora el récord lo tiene Voyager con 84 segundos. Vamos a ver ahora a Astro, que hemos visto que ha puesto en tiempo récord todos los bloques azules, y esto es lo que les comentaba, que a veces una estrategia es ir poniendo cada bloque azul y mientras lo pones vas cambiando el parámetro, y a veces otra forma es primero poner todos los bloques azules y luego ir cambiando los parámetros una vez los bloques ya están armados, una vez que la estructura ya está armada. Igual, todo es válido, ya es cuestión de cada competidor ver qué método se le acomoda mejor. Así que, bueno, aquí vemos a Astro cambiando sus parámetros a toda velocidad y vamos a ver qué tal le va al robot. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que están aquí comentando. Muchas gracias, Andrea, que me ofrece ahí un KFC. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver, parece que ya terminó de poner todos sus parámetros. Va a empezar el robot a hacer su intento. Ahí ve el robot, se ve en diagonal hacia el cuadro número 3. Va a llegar, da la vuelta. Llega muy pegadito a la pared y se queda, se ha chocado con la pared. Ahí se equivocó, parece, en uno de los bloques. Vuelve a intentar, rápidamente hace la corrección. Lo bueno es que el VexCode VR te va indicando, te va resaltando en qué bloque se está ejecutando en cada momento. Eso ayuda muchísimo a la corrección de errores como lo que acabamos de ver. Pero ahora sí, el robot ha salido del cuadro número 3. Se está yendo a toda velocidad hacia la letra D. Parece que va a llegar última curva. Y el robot ha llegado a la letra D. Y vamos a conocer su tiempo oficial. 2 minutos 28. Yo tengo 2 minutos 28. 2 minutos 28. Y en el caso mío también 2 minutos 28. Ok, perfecto. Entonces, 148 segundos para Astro del equipo Lunatics. Y vamos con el siguiente competidor, que sería Marineros del equipo Seiti. También desde Cartagena. Ahí está, Santiago. Perfecto. Listo, entonces actualizas tu página. Bien, ahora Dino, archivo. Que nos confirmen, el equipo Lunatics nos confirma que qué ciudad son, que creo que lo tenemos mal. ¿Nos confirma de qué ciudad son Lunatics? Ajá, el competidor Astro de Lunatics, por favor. ¿Perdón? A Carmen Iboral en Antioquia, entonces lo tenemos ahí correcto. Ah, vale. Ya lo corrijo, gracias. Ok, perfecto, corrijo yo también para no decirles la ciudad equivocada. Y bueno, vamos entonces con el robot Astro, que se nos ha desconectado ahí, parece que ha tenido un problema con su internet. Bueno, ahí en el chat, mientras le esperamos, dice un consejo, decir quién sigue luego del actual, dice.
Ok, perfecto. Entonces, ahorita estamos con marineros del equipo Safety y luego seguiría Atombot del equipo Robocard. Así que se va preparando Atombot, pero por ahora tenemos a marineros. Que espero que ahora sí todo vaya bien. Por favor, vuelve a actualizar tu página. Ahí está, perfecto. Igual, archivo, nuevo proyecto de bloques, sí, descartar. Y abre tu patio de recreo, perfecto. ¿Todo listo, jueces? Listo. Está todo bien. Todo listo, Dino. Perfecto, entonces a tu cuenta, por favor, necesitamos escuchar tu cuenta. Vale. A la una, a la dos, a la tres, ya. Perfecto, creo que en el chat están preguntando el turno de Zeus. Para Zeus todavía faltan 4 competidores más, ¿vale? Así que paciencia, por favor, que son 22 robots participantes. Así que un poquito de paciencia, por favor. Ahí vemos a marineros que va colocando ahí sus bloques. Y bueno, Mr. Roboto, ya es la hora, así que chicos, me van a disculpar, yo tengo que retirarme unos minutos. Voy a tratar de hacer la votación lo más rápido posible, espero que no haya cola. Y no se preocupen que yo voy a dejar la transmisión aquí, solamente voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Y dejo a Mr. Roboto aquí para que siga comentándoles el torneo. Claro, muchísimas gracias. Entonces simplemente mientras que marineros va en este momento haciendo su código. Le recordamos primero que todo que este reto se hace gracias al patrocinador que es Maker School Academia STEM. Para que lo sigan por favor en Maker School en sus sociales y en su página web también. Bueno, recordamos mientras que hacen eso, también volvemos a hacer la cuñita aquí. Recuerden JCT Bots para que sigan los cursos con nuestro juez Jorge Calderón, que yo le digo que él no es Calderón sino Calderón, porque él nunca le pone tilde a la O. Bueno, no, Jorge Calderón, para que lo sigan en JCT Bots. Y me recuerdas también, Sebastián, me recuerdas también cuál es la red tuya. Sí, sería el Club de Robótica FP1, tal cual como se escucha. Facultad Politécnica Universidad Nacional de Asunción. Yo me la exactamente. Fui participé el año pasado y me gané el de sumo contigo en la categoría virtual. Y Guillermo, si estás por ahí, para que nos digas, por favor, Guillermo, en qué redes pueden seguir. Sí, la página de red, o sea, de Facebook que tengo es RobotPI. RobotPI. Robot. Bueno, muchas gracias, Guillermo. En este momento ya empieza nuestro participante. Va al 3. Ya se dirige a la letra D, como podemos observar, una estrategia de bloque por bloque. Y en este momento está dirigiendo y acaba de llegar. Muchas gracias, Santiago. Entonces, quedamos atentos al tiempo de nuestros jueces. 2:30. 2 minutos 30. Yo tengo 2 minutos 29. Perfecto. En el caso mío, 2:30. Entonces, queda, como hay dos iguales, se queda 2:30, 150 segundos, nuestro tiempo oficial para este robot, que es el robot marineros del equipo Safety. En este momento se prepara, va compartiendo Robocard con Atombot y se prepara RoboJam India y Lima. So, I'm just going to translate in English really quick. We have Robocard with Atombot, and after that will be RoboJam India with Moshil. So be there, almost ready. Listo, chicos, Robocard. Entonces, comparten pantalla, por favor. Listo, buenos días. Muchas gracias. Refrescas, por favor, eso ahí, y luego le das archivo, nuevo proyecto. Ya. Listo. Y abres patio de recreo. Jueces, dicen ustedes si ya está bien. Estamos bien. Listo ya. Listo. Todo bien, Mr. Listo. A la cuenta del participante. Listo. 1, 2, 3. Y empieza el participante en este momento. Una de las estrategias más comunes
por los bloques de velocidad. Hemos visto que hay veces equipos que empiezan y se les olvida y tienen que regresar y eso quita tiempo valioso. Me parece muy interesante, ahí está haciendo algo muy interesante, creo que va por una diagonal. A los equipos ya todos dijeron cómo lo harían ustedes, pero yo no estaba aquí y yo les voy a decir cómo haría yo el código. No tengo ni idea, porque yo muy posible haría como dijo Jorge, que primero depuraría bloque por bloque y después vería la estrategia de hacerlo como dijo Dino, con los bloques amarillos, hacer esos bloques de acción, ¿no? La parte de control. Pero, les soy muy honestos. Porque hemos visto, los que hemos organizado, deseado y visto otras competencias, hemos visto estrategias súper, súper interesantes. Estrategias con bloques de control, con condicionales, con funciones, incluso bloque por bloque. RoboJam México, bueno, no, para no decir, pero el equipo que ganó, que está aquí presente, el RoboJam México, no, en el campeonato de Steambots, que RoboJam estaba coorganizando en la categoría colorín, el equipo que ganó un super récord, y era el mismo reto de RoboJam México, y le bajó casi 20 segundos, en este momento ya arrancó con una diagonal muy interesante. Jueces, ahí miramos a ver si entró bien en ese número 3, ustedes ya después lo valían, y en este momento va terminando, y termina en este momento. Jueces, ¿me confirman si es válido, si lo vieron entrar de forma correcta? De mi parte, sí. Sí, ingresó al cuadro, ingresó al cuadro. Ingresó correctamente. Ingresó al cuadro de forma completa. Por las diferentes señales, nosotros nos podemos ver. Entonces, el tiempo, por favor, jueces. 1:56. También tengo 1:56. En el caso mío, exactamente 1:56. Perfecto. 16 segundos, entonces. Y este es para el equipo Atombot, el robot Atombot con Robocar. Muchas gracias. En este momento llamamos a RoboJam India, Nilima Moshil Patel. Here, please start sharing screen. Y se prepara Robocar con Robot. Hi, Jay. Yes. Eduardo. Thank you. I'm having one request from my side. Please tell your commentator for a few seconds, don't speak because he will get disturbed. Is it possible? That's okay. I'll do it in language. In sign language, don't worry. Okay. Ya habíamos tenido un comentario parecido a otro equipo, entonces lo vamos a tratar de hacer. Go ahead. You have to put Xcode VR. There you go. You're going to do it with code. You have to do next X project. And first, Moshil, you're going to refresh. There you go. Now, new file, new project. Excellent. Podemos observar también, jueces, que no hay nada más abierto, que no hay nada abierto de costo ni nada por el estilo. Go ahead. Whenever you're ready. You cannot touch anything yet. So, Moshil, whenever you're ready, Moshil, no. Please, project, do again. File new project. There you go. Okay, leave it there. He is going to delete this instruction. Eduardo. Okay. Yeah. He cannot do that. He has to. Okay. You have to do file new project again. File new project. And that's the default. If you're going to erase something, it has to be when the time comes. So let us know when you're ready, Moshil. Pues estamos listos. Listo. Moshil, on your count.
¿El cuadro de recreo tiene que abrir también Mr. Roboto o...? No, Elvera, Elvera. Moshil, if you want, you can open the playground and leave it closed. It's up to you. Eso depende del participante, porque si no, él pierde tiempo ahí. On your count, please count loud and clear. One, two, three, ready, go. Can we see, please, the ground? There you go. Y arranca en este momento el robot de Milima. Súper bien, una muy buena estrategia para todos. Y van a estar por el 3 porque es diferente, es con código, con Python. O sea, que muy interesante estrategia este equipo. Vamos a ver cómo le va con los tiempos. Esperemos que pueda dar un tiempo de podio. En este momento está terminando y va a llegar. Y llega a la letra de tiempo. Y nos quedamos con los jueces. ¿Tiempo? 1:51. One minute, 51 seconds. 1:51, good. Sebas. ¿1:50 es correcto? Entonces, 1:51, dos jueces, quedaría 1:51, son 111 segundos, one minute, one seconds, so that will be 111 seconds, that will be your time, 1:11. We still have one more round, okay? Thank you. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Ahí creo que no sé qué, creo que no quedaron muy satisfechos con el tiempo porque tuvieron ahí un error que les quitó preciosos segundos, pero bueno, no importa, tienen todavía otra oportunidad. Vamos con RoboCard, con el robot Cardboard, se prepara Cartagena Maker con Zeus después del turno. Entonces, RoboCard con Cardboard, compartes por favor pantalla. Sí, señor, me confirma cuando la estén viendo, por favor. Eduardo, nos preguntan por el chat que cuántos equipos faltan para la segunda ronda. Estamos faltando, ya les vamos a decir, en este momento estos son 4 o 5 porque hay un equipo que quedó pendiente. ¿Ahí ya se está viendo? Sí, das por favor refrescar pantalla y luego pones archivo nuevo. Gracias, eso. Ahora sí, archivo, nuevo proyecto de bloques o de texto, lo que quieras. Siguiente. Abre el patio de recreo si deseas. Pues, ¿estamos listos? Estamos. Estamos listos, Robert. Quedamos listo a la cuenta del participante. 1, 2, 3. Perfecto, entonces en este momento se encuentra este equipo RoboCar, que es un equipo que si no mal no recuerdo es un equipo de Palmira Valle, si mal no recuerdo, de Palmira Valle, de aquí del Valle del Cauca. Entonces vamos a ver cómo lo hace, está haciendo una estrategia de bloques por bloques. Thank you.
Bueno, están comprando algunas funciones. Vamos a ver cómo, perdón, algunos bloques de control, algunos repeat. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Bueno. Por aquí están diciendo algunos que quedaron asombrados con lo que hizo el equipo de India, que eso sí es programación. Es más avanzado, ¿no? Cuando se sienten más con el lenguaje, algunos equipos prefieren así porque se sienten muy bien. ¡Wow! Vamos con una excelente diagonal y va haciendo muy buen tiempo en este momento. Vamos a ver cómo lo está haciendo este equipo desde Palmira, Valle, Robocar. Y en este momento está terminando. Y va la última recta y llega la de... Chicos, tiempo, por favor. 1:40. 1:40. 1:40. 1:40. En el caso mío también, 1:40. Perfecto, 100 segundos. Entonces, en este, eso significa que en este momento, bueno, pone al equipo ahí en cuarto lugar temporalmente. Muy bien, muchas gracias. Va Cartagena Maker Zeus y se prepara The Stars VIT, el de, bueno, Vegas Innovation Team Stars, con Robot Astra. Vamos con Zeus primero. Zeus, ¿compartes? Listo, vas a refrescar, por favor, página. Le das eso y ahora archivo, nuevo proyecto. Perfecto. Abre patio de recreo si deseas. Jueces, ¿estamos listos? Listo. Listo, mi trabajo. Listo. Perfecto. Listo. A la cuenta del participante. No puedes cambiar ahí, no puedes cambiar. Tenemos que mirar. Bueno, tienes que, sí, el micrófono, tienes que activar el micrófono, tienes razón. Disculpa. Uno, ¿a la cuenta tuya? 1, 2, 3, ya. Listo. Empieza el tiempo con este participante desde que en este momento el Road Sales de Cartagena Makers, la ciudad de Cartagena, India, en el departamento de Bolívar, aquí en Colombia. Entonces, una hermosa playa, ciudad histórica, muy bonita. Recomendadísima. Bueno, recordamos que en este momento nos queda faltando Zeus, luego viene Astra, luego viene que es Udite, que es el equipo que todos quieren ver, porque siempre nos descresta con las programaciones, siempre nos deja con la boca abierta. Y luego volveríamos a llamar a Leones a ver si está presente, de lo contrario tendría ronda con el máximo tiempo. Va muy bien, Cartagena en este momento va haciendo una muy buena labor. Súper bien. Pues, pensando algunos mensajes, sí. Recordemos. Es válido usar código porque eso es de la plataforma, ¿sí? Porque por ahí todo el mundo comentando lo que hizo el chico de India, es válido. Lo que no es válido es copiar y pegar, o sea, lo que él tiene que hacer es crear el código en el momento de los jueces. Si el participante puede hacerlo, es totalmente válido la ronda. Incluso en RoboJam India fueron los dos equipos de Brasil que quedaron en primer y tercer lugar, los que lo hicieron con código y también descrestaron a más de uno con esa función. Entonces, creo que eso es algo que contando India, y creo que si logra superar ese error que tuvo, ahora puede quedar en el podio. En este momento, para quedar en el podio, ser el 98, porque tenemos
tiempos de ahí para abajo, tenemos tres tiempos. Entonces vamos a ver cómo le va a este participante que aún está terminando de programar. Gracias, Andrés Felipe, que nos pone un comentario para el interno. A la gente de Facebook, mil disculpas si no estamos de mensajes porque, bueno, Dino en este momento está haciendo una labor importante, patriótica, que tiene que hacer como buen peruano. Recordemos que en Perú es voto obligatorio, por lo que todos tienen que votar o hay multa. Entonces, en este momento ya inició en nuestro robot, está yendo hacia el número 3 y en este momento se dirige a la letra D. Es el reto 3D, podríamos decir que es un reto 3D este. Bueno, y en este momento última recta y termina en este momento. Entonces vamos a tomar la decisión, el tiempo de los jueces. Guillermo. 3:36. Yo tengo 3:35. 3:35. En el caso mío, también 3:35. En ese caso serían 215 segundos. ¿No? Correcto. 215 segundos. Si me equivoco, por favor, me corrigen. 2:15, Mr. Roboto, está bien. 2:15. 2:15, correcto. Vamos con Astra. Entonces, Astra, para que mientras que se preparan, Astra son las competidoras más de esta competencia. Son niñas de grado segundo, tercero de primaria. Niñas de 8, 9 añitos y que se retaron y quisieron participar. Y súper bien ya por sí, por aventarse y por animarse, ya están haciendo un gran paso. Entonces, dime, Daniel. No, Eduardo, yo no leí. No, dale, por eso, va tu equipo, ¿no? ¿Astra? Sí, sí, en este momento sigue una de nuestras participantes, ella es de grado tercero. Compartes pantalla, por favor. ¿Cómo se llama ella? María del Mar Gómez. María del Mar. Sí, va. Compartes pantalla, María del Mar. Listo. Bueno, María del Mar, tienes que darle. Te ruego por estas dos nenas. Sí, no hay problema. Tranquilo. Antes de poner nuevo proyecto, tienes que refrescar eso ahí, y luego vas a nuevo proyecto de bloques, excelente. Descartar, tienes que poner descartar, eso. Y ahora puedes ya abrir el patio de recreo si deseas. Quedamos, jueces, ¿estamos listos? Estamos listos, Mr. Roboto. Ah, una cosa que había pedido es que nos damos muchos comentarios para que se puedan concentrar. Correcto, correcto. Haga cuenta, María del Mar. 1, 2, 3.
Bueno, estaba que me salían letreros, ahora sí podemos comentar. Difícil, difícil no poder comentar porque estaban haciéndolo muy bien. En este momento va por el número 3 en este participante. Ahí los jueces me tienen que confirmar si vieron bien que entró ese robot. Y va súper bien, en este momento va a terminar. Y tiempo, primero confirman los jueces si lo vieron bien. Sí, está perfectamente. Estuvo todo bien, Otto. ¿Cómo tiempo? 2:54. Yo tengo 2:54, Mr. Roboto. Perfecto, Sebas. En el caso mío, 2:55. Entonces nos vamos con 2:54. Me confirman, eso sería menos 6, serían 174 segundos, ¿correcto? 174. Así es. Correcto, muchísimas gracias. Todavía no, nos faltan. Hay un equipo que es Safety Leones, no sabemos a la final si sí está o no está, pero primero vamos con UDITEC, los actuales campeones. UDITEC con el robot Kaizen. Entonces va UDITEC con el robot Kaizen con Mr. White. Mr. White, nos dices quién va a compartir pantalla, por favor. Juan Carlos, listo. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Recuerda, por favor, vas a refrescar archivo, nuevo, descartar, nuevo proyecto de bloque. Yo decía, uy, se van a ir con Python. No, aquí nos tienen acostumbrados que nos dejan la boca abierta, pero con bloques. Entonces, jueces, ¿estamos listos? Un segundo, voy a cambiar el video. Listo. ¿Estamos listos? Listo. Estamos listos. A tu cuenta, Juan Carlos. Listo, entonces, pues, cuando yo diga uno, sí. Tres, dos, uno. Listo. En este momento empieza. Es una estrategia muy... Ellos lo que hacen es sacan los bloques para poder ir duplicando. Entonces, en este momento, vamos a ver cómo lo hicieron. Recordemos que no puede tocar ninguna otra letra o número. Muy claro en reunión de capitanes. Vamos a ver cómo lo hacen el día de hoy. Wow, ya arrancó. Estamos en la ronda de Kaizen. Estamos en la ronda de Kaizen en este momento. Acabo de arrancar y en este momento va súper rápido. O sea, creo que nos van a dejar con la boca abierta de nuevo. Ay. Hubo un, creo, parece que hubo un error. Va bien. Terminó. Wow. Hasta ahora el récord era de 84 y vamos a conocer el tiempo oficial. Dino, que todos por favor en la boca. Que la tienen abierta, entonces por favor todos cerramos la boca. Y ahora Guillermo, tiempo, jueces. 1:01. 1:01. Para mí también, 1:01. Todo exactamente lo mismo. 1:01. Perfecto, entonces 61 segundos para Kaizen y es el nuevo récord. Bueno, la verdad, yo no sé, Mr. Roboto, ya tantas veces que hemos visto a Kaizen y usted se sigue sorprendiendo. Me sorprende porque es que lo hacen ver fácil. Pero. Eso es lo que los. Uno. Pero, el red. Equipo, sí, dime. Falta Leones. Pero el récord personal de Kaizen, digamos histórico, es menos de 1 minuto, ¿no? Entonces, aquí la vara de medir correcto, para Kaizen es 1 minuto. Pero con otro reto, entonces no podemos... No, con otros números, pero el reto es el mismo. Con otros números, exacto. Ah, pero bueno. Yo creo que el reto para Kaizen es superar el minuto en la ronda 2. Sí, total. Ok. El bueno, equipo. En este momento, Leones. Leones. Sí, dale, Dino. Leones está presente. Está pegando un aguacero, dice Ana Isabela. Bueno, entonces Leones no está presente. Si no está presente, pues le asignamos jueces el 300. Falta
Muchísimas gracias, Dylan Torres. Eduardo, entonces, ¿están listos? ¡Wow! ¿Cómo se escuchan esos truenos? O son las gotas de lluvia, quizás. Pero bueno, leones, ¿están listos? Sí. Ok, compártanos su pantalla, por favor. Y bueno, yo estoy aquí un poquito agitado porque he venido corriendo, pero aquí estamos. Ya, felizmente... ¿Pero hiciste rápido, Dino? Felizmente no había cola, no había gente. Yo llegué al colegio donde me tocaba votar, entré, vicié mi célula de votación y me regresé. Así que bueno, aquí estamos. Listo, entonces, por favor, Eduardo, nos estás compartiendo la ventana. Tienes que compartir tu pantalla completa. Por favor, deja de compartir y comparte de nuevo con la opción de pantalla completa. Vale. Gracias. Muchísimas gracias. Me estaba leyendo, Sebastián, en el WhatsApp, que el equipo de la India hizo en código, ¿verdad? Asimismo, Dino y todos se quedaron sorprendidos porque la mayoría lo hace con bloques, claro. Pero inclusive en Python. Sí, lo cual es válido, es totalmente válido, no especifica, no obliga a la categoría a programar en bloques, pero claro, uno pensaría, bueno, todos van a escoger bloques porque es un poco más rápido, no te olvidas de la sintaxis y de estar tecleando, pero es la decisión del equipo y está genial. Hicieron un buen tiempo también, me parece, sí, 111. Bastante bien. Así mismo, Dino, realmente fue versátil y un tiempo bueno, así como acabas de mencionar. Tiene que hacerle clic en la pestaña de Vex Code para que te abra. Sí, Eduardo, por favor. Nosotros estamos viendo, Eduardo, lo mismo que tú ves, así que tranquilo. Dale a actualizar a la página, por favor, y luego le das archivo y nuevo proyecto. Muchísimas gracias a todos los que están comentando aquí en el Facebook. José Pérez también sorprendido con el equipo de la India. Abre tu patio de recreo, por favor. Listo. Entonces, jueces, por favor, nos dan su visto bueno. Estamos listos, Dino. Estamos listos, Dino. Ok. Listo. Entonces, a tu conteo. Listo. 1, 2 y 3. Empezamos entonces el último competidor en hacer la primera ronda, que es Leones del equipo Seitides de Cartagena. Muchísimas gracias a José Manuel, me parece que era la cuenta de Patti Justiniani. Sara Peña también, que dice excelente participación de la niña y de las niñas en general. Vemos cada vez más participación de chicas, lo cual está excelente y es de felicitar. El King González dice la Aurora presente, muchísimas gracias. Pedro Pérez apoyando a Ori. Krupes Rana también dice yes, perfecto. Yes, Tatiana Muñoz también, wow, excelente tiempo. Shreya Patel dice Command Moxil, seguramente apoyando al equipo de la India. Y bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. No olviden también compartir la transmisión en vivo para que más personas vean el talentazo de estos chicos jóvenes que están compitiendo el día de hoy entre niños y universitarios, mayores, jueces. Aquí no hay separación de edad, pero vemos que los niños tranquilamente le dan batalla a los más grandes. Así mismo es, Dino. O sea, realmente todos están más allá de la edad y es muy emocionante ver cómo generan esas resoluciones para que su robot sea lo más rápido posible y, bueno, resuelva el desafío. Así que no hay distinción en ese aspecto. Así es. Así que ya sabes, si eres menor de edad, no te intimides, no pienses, no, que los chicos universitarios mayores me van a ganar. No es así. Aquí cualquier chico de cualquier edad puede hacer un gran tiempo, puede llegar a ganar la competencia. Y bueno, lo importante aquí no necesariamente también es ganar, sino es intentarlo, participar, porque a pesar que así quedes primero o así quedes al final de la tabla, igual vas a aprender un montón, vas a llevarte una gran experiencia y eso es lo importante. Y nadie te va a quitar ese mérito de haber competido. Así que chicos, por favor, todos a competir todo lo que se pueda. Lo interesante es de que ya hay más niños participando en lo que es el RoboJam y es algo que emociona y
hace sentir muy bien a todos los maestros, más que todo, ¿no? Así es, Jorge, excelente. Y también, claro, a los profesores, y si eres profesor, nos estás viendo y tienes ahí a tus alumnos y todavía no compiten, anímense, chicos, anímense, aprendan. Y si por ahí no tienen quizás el conocimiento, no manejan bien la plataforma, por ejemplo, o las competencias que son con robots físicos, no las conocen muy bien, pidan ayuda, que aquí también hay una gran comunidad de robótica que siempre todos están dispuestos a apoyar. Entonces, aquí tenemos ya al competidor Leones, que está haciendo su programación secuencial, está ahí ubicando sus bloques azules uno tras otro, modificando sus parámetros. Este competidor sí coloca un bloque, modifica, coloca un bloque, modifica, lo cual también está excelente. Ahí siguiendo la lógica, imaginariamente pensando por dónde se iría el robot si le pongo este parámetro, si le pongo a la izquierda, si le pongo a la derecha. Aquí Laura Pérez en el Meet nos dice que siempre llueve duro. A ver, espera, me van a disculpar que voy a abrir un ratito el chat, porque ese comentario me pareció interesante, que dice: siempre llueve duro, pero siempre no se demora nada porque no sé. Ok, no entendí, pero veo que por allá está lloviendo muy fuerte, así que chicos, por favor, precaución también. Siempre tengan mucho cuidado y pues bueno. Te cuento, o les cuento, chicos, aquí en Lima, Perú, suele llover, pero nunca hay tormenta, nunca hay rayos, truenos, pero hace 2 semanas hubo truenos en Lima, casi después de como 50 años. Dino, ya estamos con el tiempo cumplido. Ok, perfecto, chicos, una F en el chat. Se ha terminado el tiempo para Leones. Y bueno, chicos, estaban haciendo un gran trabajo. Solo por mera curiosidad, Eduardo, por favor, ya se te acabó el tiempo. ¿Puedes darle al play para ver hasta dónde habías llegado? Vale. A ver, vamos a darle al play. Vamos a ver hasta dónde llegó el robot. Esto es solo por curiosidad, ¿eh? Bueno, ahí se había chocado con la pared. Tuvo un pequeño retraso. Se vuelve a chocar con la pared. Pero el robot sigue. Vuelve a chocarse con la pared. Parece que le ha puesto mucho. Aunque qué raro, pero bueno. Ahí el robot casi se va de espaldas, está con problemas chocándose con la pared, pero pues bueno. Se ha quedado muy cerca llegar al cuadrado número 3, igual buen intento para el robot Leones, que tiene luego la segunda ronda. Que por favor, jueces, también, honores en el chat, exacto. Le propondría que para la segunda ronda también Leones pase al final, para que tenga ese tiempo de corregir, ¿vale? Porque es el primero en lista. ¿Correcto, jueces? Bien, okay. No sé, perfecto. Si de repente en el orden podríamos invertir de orden ahora de menor a mayor, por ejemplo, o sea, invertir básicamente, no sé qué les parece. Bueno, depende de ustedes, porque por ejemplo el segundo, tercero, cuarto pasarían al final y habría muy poco tiempo de los que les tocó último, ¿no? En la primera ronda. También. O sea, vamos con el mismo esquema, por así decirlo. Sí, solamente que Leones pasaría al final. Empieza el segundo. Exacto. Entonces, chicos, antes de empezar la segunda ronda, ¿jueces tienen alguna observación, algún comentario que hacerle a los chicos antes de empezar esta segunda ronda? De mi parte, nada. Está todo bien. Solo que sí. Genial, Guillermo. No, y realmente que aprovechen el tiempo nuevamente y en base a su experiencia que puedan mejorar. Esta segunda instancia es para mejorar, evidentemente, ¿verdad? Ahí está mencionando unos puntajes. Ya, seguramente después de ahí no va a estar mencionando los puntos. Ajá. Exacto. El tiempo en este caso. Bueno, ok. Por mi parte, tal vez recomendarles que a todos los competidores que tengan todo listo para así avanzar más rápido y que esté todo bien, ¿no? Y bueno, ustedes saben, ya han participado en estos eventos y eso. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Entonces, vamos repasando cómo van las ubicaciones después de la ronda 1. Recuerden que para la ronda 2 todo puede cambiar, así que depende mucho de ustedes, chicos competidores. Recuerden también que se toma el mejor tiempo entre las dos rondas, ¿vale? Entonces, por ahora iría en quinto lugar el robot Cardbot del equipo Robocard de Palmira con 100 puntos. Luego,
En tercer y cuarto lugar hay un empate entre dos robots que se van a pelear el podio, entre Axeral del equipo Bolívar Coding y Ignis Robot, del equipo Fundación Stemtech Robotics. Luego tendríamos en segundo lugar, por ahora, el robot Voyager del equipo Gira con 84 segundos desde Medellín. Y nuestro primer lugar por ahora con 61 segundos desde Bucaramanga, Santander, el robot Kaizen del equipo UDITECH. Así que, bueno, chicos, a meterle todas las ganas, todo el punche. Y empezamos con la segunda ronda. Tenemos primero al competidor Leyenda Junior del equipo Fundación Stemtech Robotics desde Bucaramanga, Santander. Esto, hola, ¿ya estoy compartiendo? Sí, estamos viendo tu pantalla. Esto, ¿ya, sí? Actualiza la página, por favor. Primero actualiza la página. Perfecto. Ahora sí, archivo, nuevo proyecto de bloques. Abre tu patio de recreo. Listo. Abre el patio de recreo para que vaya cargando. Perfecto. ¿Jueces, todo listo? Todo bien, Dino. Perfecto, entonces. Listo. Ok, a tu conteo, por favor. 1, 2, 3. Empieza entonces Leyenda Junior, que tuvo 159 en la primera ronda. Por ahora va en la ubicación número 13. Y vamos a ver cómo le va ahora en esta segunda ronda. Muchísimas gracias a todos los que han estado comentando. Aquí Jimena Martínez apoyando a Robocar de Palmira. Gonzalo Torres también apoyando a Robocar. Adriana, Patricia Sierra apoyando a los equipos de Carmen de Viboral, La Aurora. Campeonas, las amamos, dice. Y bueno, aquí Silvia también preguntando cuál es el rango de edad de participantes. Bueno, todos los competidores aquí son bienvenidos. Y bueno, ahí veíamos a Leyenda Junior, que ha colocado sus bloques de función, pone sus condicionales también. Vamos a ver cuánto tiempo logra. No entendí, dice Laura. Va colocando ahí derecha, derecha. Tiene sus bloques de izquierda también. Ah, me pregunta Dylan Torres, por mera curiosidad, ¿por qué Dino? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo es la historia? Ok, chicos, Dino es mi nombre verdadero. No es un apodo, no es un seudónimo. Es mi nombre. Vale, entonces no es que yo haya querido llamarme Dino, es que así me pusieron mis padres. Bueno, ahí vemos ya al competidor, a Leyenda Junior, que está terminando de colocar sus bloques. Está original. Ahí va el robot ya, ya ha empezado su recorrido, está yéndose hacia el cuadro número 3. Por favor, necesitamos ver, no cambies, ok, gracias. Por favor, el profesor, el tutor, modere sus comentarios. Ahí está por llegar hacia el círculo D y ha llegado. Entonces, reto cumplido para Leyenda Junior. Vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Por favor, competidor, tu micrófono. Gracias, ahora sí. Jueces, por favor. 2:22. 2:22. En el caso mío también 2:22, Dino. Perfecto, entonces tendríamos 142 segundos. Excelente, ha mejorado entonces su tiempo de la ronda 1, que hizo 159, ahora 142 es el tiempo oficial para Leyenda Junior. Excelente trabajo para el equipo Fundación Stemtech. Y vamos con el siguiente competidor, que es Atenea del equipo Seiti desde Cartagena. Ok, aquí estoy. Perfecto. Perfecto. Entonces esperamos que nos comparta su pantalla.
Tranquilidad, paciencia. Y bueno, Atenea. Ok, Atenea en su primera ronda no logró completar el reto, lastimosamente, pero tiene una nueva oportunidad. Así que todos, por favor, cruzando los dedos, dándole apoyo en los comentarios para que logre terminar esta vez. Ahí ya vemos su pantalla, por favor, actualiza la página. Me gusta ese nombre. ok, gracias chicos por los comentarios en el chat. Bueno, abre el patio de recreo, por favor. La columna de bloques tiene que estar hasta arriba. Por favor, regrésala a arriba. Perfecto. Ahora sí, jueces, ¿todo correcto? Estamos en el... Listo. Perfecto. A tu cuenta, entonces. 1, 2, 3. Empieza Atenea rápidamente a colocar primero sus bloques de velocidad. Y empieza con sus condicionales. Así que bueno, vamos a ver Atenea esta vez si tiene que completar su reto. Y bueno, vemos aquí un condicional enorme dentro ahí sus bloques secuenciales. Vamos a ver qué tal. Y bueno, tenemos 1, 2, 3. Han sido 3 los competidores que lastimosamente no han podido completar el reto en la ronda 1. Esperemos que en esta ronda 2 todos completen el reto. Y por lo general, los competidores suelen mejorar sus tiempos de ronda 1 en ronda 2, ya que ya tienen algo más de práctica con el reto en sí. Así que esperemos que esta vez no sea la excepción. Recuerden que al final lo importante es siempre ir mejorando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El récord a batir en esta categoría viene siendo 61 segundos. Cierre el correo, por favor. Tranquila, tranquila. Y bueno, ahí va colocando ya sus bloques. Todos atentos, por favor, a Atenea del equipo Seiti desde Cartagena. Gracias también a todos los que están comentando en Facebook. No olviden compartir la transmisión para que más personas vean todo el talento de estos chicos. Y tenemos ahí también un compañero curioso en la esquina inferior derecha de la pantalla del competidor, que está ahí también dándole ánimos. Dylan dice que manden estrellitas. No sé si Mr. Roboto tenga activas las estrellitas en su página. No estoy muy seguro. Pero, pues bueno, si es que pueden mandar estrellitas, pues bien recibidas son. Mr. Roboto luego lo añadirá a los premios de la categoría. Pero, en fin. Muchas gracias, Valentina Mendoza, por compartir el video. Nos ayudas un montón. ¡Ah, perfecto! Perfecto, entonces. Ahí está, muy bien. Muchas gracias también, Yesid Nasdi, por ese poderoso like. Y bueno, ahí Dylan me pregunta si me gusta el anime. Bueno. A ver, ¿qué te puedo decir? Me gustan algunos, creo que los más tradicionales, ¿no? Pero no soy tanto de animes. ¿Ustedes, jueces, les gusta el anime? A mí, prácticamente no. A mí sí, realmente, como que estamos en espera de Shingeki no Kyojin, seguramente muchos conocen, realmente anime. Va, perfecto, está genial, Sebastián. Yo soy de, bueno, de los tradicionales, los típicos, ¿no? Dragon Ball, los antiguitos, ¿no? Supercampeones, los Caballeros del Zodiaco. Sí, eso sí. Sí, pero ahorita no me da mucho tiempo para ver muchos animes. Ahí está Eduardo, que también está compartiendo su anime favorito en el chat del Meet. Ahí están viendo One Piece, los hermanos Grimm. Bueno,
Y aquí en los torneos de robótica se aprende de todo. Mira, hasta estamos aprendiendo acerca de anime. Ya estamos con el tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Vale, tiempo cumplido entonces para. Valerie. Para Valerie. Gracias. Para el robot Atenea. Estaba buscando el nombre de tu robot. Perfecto. Bueno, igual gran trabajo. Estaba haciendo un muy buen código. Y se queda con 300. Dígame. ¿Me puedes dar el tiempo de Julius Bot, por favor, de la primera ronda? Perfecto, Julius Bot en la primera ronda hizo 121. Sea, un minuto, 2-1, 2.1. Exacto, 2 minutos, un Creo segundo. que es quinto lugar. Yo lo tengo aquí como puesto 8. Bueno, es que se me están actualizando los puestos. A ver, el que estaba en quinto lugar era Cardbot del equipo Robocard con 100 segundos. ¿Todo Correcto. correcto? Okay. Vale, perfecto. Entonces, vamos con el siguiente que sería Carlos Reis del equipo Fundación STEMtech Robotic Colombia, desde Bucaramanga. Ah, okay, ya. Estará Perfecto. compartiendo pantalla. Muchísimas gracias. ¿Se está viendo? Sí, estamos viendo tu pantalla. Por favor, actualiza. Perfecto. Ya, y nuevo proyecto de bloques. El patio lo abro. Dejo hasta la deja así, listo, ya. Ok, esperamos un ratito la confirmación de los jueces. Listo. Todo bien, Dino. Perfecto, ¿Todo a bien? tu cuenta entonces. Listo. 3, 2, 1, ya. Empieza Carlos Rey su segunda ronda. Este competidor tuvo 160 en la primera. Vamos a ver en esta ronda segunda. Tiene que mejorar su propio tiempo. El récord sigue siendo 61 de Kaizen. Y vamos a ver ahora Carlos Reis. Aquí hay todo un debate en el chat del Meet acerca de animes. Ya se armó la conversación de cuál es su anime favorito, de qué temporada están esperando y todo. Pero bueno, es parte de también, es parte de la competencia. En este momento no tenemos que hablar de anime, dicen. Bueno, chicos, tranquilos, relájense. También aquí estamos divirtiéndonos un poquito. Que bueno, eso es lo que también se extrañaba un poco de las presenciales, ¿verdad, Sebastián? El hecho de que en las presenciales no solamente competías con tu robot, sino que también podías conversar de diferentes temas con los demás competidores. Así mismo es, dime, y esto me gusta mucho que están compartiendo en el chat como ese aspecto en la virtualidad, como que van compartiendo, eso es muy bueno. Y tal cual, Dino, a nivel presencial uno competía, miraba las prestaciones, por ejemplo, los otros robots, y eso generaba ese ambiente tan bueno en los eventos presenciales. Así es, así que chicos, tranquilos, relájense, pueden hablar de lo que ustedes deseen en el chat, siempre con respeto a los demás competidores y por supuesto a los jueces también. Así que Sean temas buenos. sí. ya hemos hablado de comida, hemos hablado de animes, hemos hablado de todo. Y ahí ve el robot Carlos Reis. Vamos a ver, ha programado bastante rápido. Esperemos que llegue sin problemas. Primero, está llegando el cuadrado número 3. Llega, sale del cuadrado 3 y se va hacia la letra D sin ningún problema por ahora. Está llegando, ya está cerca las últimas curvas. Y el robot Carlos Reis ha llegado hacia la letra D. Excelente participación en la ronda 2. Y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Ahora sí me escribieron los escritos de Minecraft. 1:58. Yo también tengo 1:58. Exactamente 1:58, Dino. Perfecto, entonces serían 118 segundos para Carlos Reis, que ha mejorado con creces su primera ronda que hizo 160. Así que muy buen trabajo para Carlos Reis, muchas felicidades. Y vamos con él. Perfecto, y vamos con el siguiente que sería Our Program del equipo Fundación Marina Hort desde Carmen de Viboral, Antioquia.
Ok, Andrea me dice, Dino, como no lo puedes ver en el Meet, te comparto mi mensaje por acá. Mi frase para compartirles todos los días se aprende... Ah, perdón, todos los días se aprende algo. Además, si no luchas por tus sueños, lucharás por los de alguien más. Excelente frase, Andrea. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eso puede ser hasta una ley de vida para todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Estamos listos ya, aparece con Our Program. Se abre su patio de recreo, perfecto. Jueces, por favor, confirman si todo está bien. Sí, está bien. Está todo bien. Está bien. Perfecto. Entonces, a tu conteo, Our Program. 3, 2, 1. Perfecto, empieza Our Program, que este competidor hizo 129 segundos en su primera ronda. Vamos a ver ahora cómo le va en esta segunda. Por ahora va en la posición número 10, así que puede subir todavía de posiciones con el tiempo que haga en esta ronda. Ahí empieza a duplicar sus bloques azules. Dylan dice que me va a decir Don Dino a partir de ahora. Pues bueno, muchísimas gracias. Que por cierto, ya que hay tanta controversia con mi nombre, Dino es un nombre de procedencia italiana, así que yo me siento en parte italiano aquí por el nombre. Pero en fin. Dino, nadie te preguntó. Ok, perdón, perdón. Solo quería decir. Estamos viendo aquí la programación de Our Program, que ya vemos toda su columna de instrucciones azules. Está ahí colocando, se le escapó una, ya la pone en medio de toda la columna, ahí va modificando sus parámetros y vamos a ver en cuánto tiempo consigue este competidor completar el reto. Recordemos que en su primera ronda hizo 129 segundos, esto es 2 minutos con 9 segundos. Y en cualquier momento le va a dar al play. Está ahí modificando sus parámetros. Ahora sí, lado de play, por favor, pon tu patio de recreo un poquito más a la izquierda para poder verlo bien. Está llegando al cuadro número 3. Llega, sale del cuadro número 3. Se va ahora hacia la letra D. Está a punto de llegar sin problemas el robot. Última curva. Y el robot ha llegado a la letra D y ha completado el reto. Vamos con el tiempo de nuestros jueces. Yo tengo 1 minuto 37. Yo tengo 1 minuto 38. En el caso mío también 1 minuto 38. Perfecto, entonces sería 98 segundos para Our Program y mejora enormemente otro competidor que ha mejorado muchísimo su tiempo en la primera ronda. Tiene 98 segundos y se ubica por el momento en el podio, en el tercer lugar, pero... Ahorita tenemos, jueces, un triple empate en el tercer lugar con 98 segundos. Hay tres competidores que tienen 98. Vamos a ver cómo sigue esta segunda ronda. Y vamos ahora con el competidor Atom del equipo Cartagena Maker. Lógicamente es de Cartagena Bolívar. Atom, por favor. Perfecto, ahí vemos la pantalla de Ana Isabela, por favor actualiza la página y colocas nuevo proyecto. Perfecto, esperamos que cargue, ahí está. Entonces jueces, su visto bueno por favor. Todo listo, Dino. Listo. Todo bien, Dino. Perfecto, todo correcto entonces, a tu cuenta. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, empieza el robot Atom de Cartagena Maker. Ahí colocando primero los bloques de velocidad. Este robot hizo 194 segundos en la ronda 1. Por el momento está más o menos a la mitad de la tabla, pero aquí puede llegar a posiciones más altas. Así que todos, por favor, a darle ánimos, a darle energía al robot Atom. Gracias como siempre a todos los que están comentando. El chat del Meet como nunca está recontractivo. Así que bueno, eso está genial. Creo que es la competencia donde más activo está el chat de los competidores. Pero bueno, ahí vamos. Ahí está haciendo su programación el competidor Atom de Cartagena Maker.
Pues bueno. Lo voy a hacer. Ahí está, perfecto. Va colocando sus bloques azules, tiene sus dos bloques condicionales grandes. El competidor. A ver, Dylan, está bien conversar, pero tampoco no hagas spam en el chat, ¿vale? Por favor, eviten compartir páginas y enlaces, ¿ok? Por favor. No al spam, excelente. Ventanar SAS. Listo, entonces ahí está colocando sus bloques el competidor Atom de Cartagena Maker. Va cambiando también sus parámetros. En cualquier momento le va a dar al Hulasbot. Perfecto, gracias. No al spam. En cualquier momento le va a dar al play el competidor Atom. Y pues bueno, jueces, en caso que nos mantengamos en empates, ¿qué procedería para un desempate, para un potencial desempate? No, y en ese caso deberían de entre ellos desempatar, ¿verdad? Nuevamente concursar y bueno, ahí se ve obviamente la nueva diferencia de tiempos. Así es. Solo para completar la idea de Sebastián, si es que queda el empate, se haría una ronda adicional de desempate solo entre esos robots empatados y el tiempo que consigan en ese desempate es independiente de las dos rondas que han tenido. ¿Vale? Entonces, ese tiempo del desempate únicamente cuenta para el desempate exclusivamente. ¿Ok? No vaya a ser de que en el desempate, por ejemplo, si hacen desempate del segundo puesto y en el desempate uno rompe el tiempo del primero, no es que pase a ser primero, sino que vale solo para ese desempate. Ahí ve el robot ya haciendo su intento, está yendo a toda velocidad hacia el bloque 3, llega hacia el cuadrado número 3, sale y ahora tiene que irse hacia la letra D, parece que va a llegar sin problemas, entra a las últimas curvas y el robot ha llegado a la letra D, perfecto, reto cumplido para Atom. Vamos con su tiempo oficial. Yo tengo 2:36. Yo tengo 2:37. Sebastián, tu micrófono. Sí, en el caso mío, 2:40. Ok, entonces quedaríamos con el tiempo del medio, ¿verdad? Que sería 2:37. 2:37. Ok, perfecto, que sería 157 segundos para Atom, que mejora nuevamente su tiempo. Otro robot que mejora por casi 30 segundos. Así que perfecto, muchas felicidades para Atom, gran trabajo. Y vamos con el siguiente, que sería Hulasbot del equipo Fundación Stemtech Robotics desde Bucaramanga. Ah, ya estoy empezando a convertir. Perfecto, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Vemos el VexCode, por favor, ya sabes, actualiza la página. Luego, nuevo proyecto de bloques y abres tu patio de recreo. Si estás viendo la transmisión, por favor, bájale el volumen. Sí, ya cierro la puerta un momento. Ok. Cierra la puerta. Algo me dice que lo están viendo en pantalla gigante ahí en la sala o algo así. Lo cual está bien. Un saludo a toda la familia de Hulasbot. Y bueno, vamos a empezar. Si es que los jueces dan el visto bueno. Listo. Todo bien, Dino. Ya Adelante. estamos, Dino. Perfecto. A tu cuenta, Hulasbot. Uno, dos, tres. Empieza Hulasbot a hacer su código. Que bueno, este competidor está optando por modificar el parámetro en la columna del bloques. Antes de jalar los bloques, modifica el parámetro. También es totalmente válido siempre y cuando los bloques empiecen la ronda sin modificar. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Vale? Ahí está duplicando sus bloques azules. Tiene una estrategia secuencial para resolver este reto. Hulasbot en su primera ronda hizo 121 segundos. Por ahora está en la ubicación número 10, ¿vale? Ya que estos puestos están actualizados con el tiempo, los tiempos de la ronda 2 que se han hecho hasta ahora. Por ahora va en la ubicación 10, pero puede mejorar todavía.
parece que va a ser un tiempo mejor que en la primera ronda. Así que veamos en qué posición queda luego de este intento. Ahí está colocando a toda velocidad sus bloques azules. Su bloque de conducir, su bloque de dar vuelta. Y pues bueno, hasta ahora, jueces, todos los competidores han mejorado sus tiempos. Así que eso es una muy buena señal. Sí, aquí duplicando JuliasBot sus bloques. Muchas gracias a los que han estado comentando. Aquí María Meneses dice vamos. Adriana Sierra pone una carita con corazones. Perfecto. Y bueno, vamos a ver en cualquier momento ya. JuliasBot termina de programar y le da el botón de play. María Meneses dice vamos, gira las mejores. Apoyando aquí a Voyager, que por ahora va en segundo lugar. Pero vamos a ver qué tal le va a los demás competidores. Ya saben de que aquí puede pasar cualquier cosa. Podemos tener muchas sorpresas. Y ahí sale JuliasBot. Por favor, pon el patio de recreo un poco más a la izquierda. Bueno, cuando termines de corregir, que ahí tuvo un error. Tiene que corregir ese error. Sí, sí, sí. Parece que ahí se equivocó. En vez de un izquierda, era un derecha. Y ahí sale el robot. Ahora sí se está aproximando hacia el cuadro número 3. Sigue el robot avanzando con todo, dando vueltas. Y ahí se volvió a equivocar en uno de los sentidos. Pero corrige rápidamente y le vuelve a dar al play. Así que ahí ve el robot. Ahí va JuliasBot. Parece que ahora sí va a ir sin problemas hacia el cuadro número 3. Esperemos que esta vez no tenga ningún contratiempo. Llega hacia el cuadrado número 3. Sale del cuadro 3. Esto es un F, dice Huevoy. No, todavía no es un F. Que está a punto de llegar. Última curva. Y el robot JuliasBot ha llegado hacia la letra D. Y lo ha hecho excelente. GG el chat. Así que bueno, escuchemos el tiempo oficial para JuliasBot. Yo tengo 2 minutos 48. Yo tengo 2 minutos 47. En el caso mío también 2 minutos 47. Perfecto, entonces sería 167 segundos, que bueno, lamentablemente es mayor al tiempo de la ronda 1, pero aquí cuenta como oficial el tiempo menor, así que queda el tiempo oficial de JuliasBot con 121 segundos. Entonces, dicho esto, vamos con el siguiente, que es el competidor Axeral del equipo Bolívar Coding con el gran Owoboy. Ahí está, perfecto. Que por ahora está dentro del triple empate por el tercer lugar, pero si mejora su tiempo podría quedarse con ese tercer lugar o quizás superar al segundo puesto que tiene 84 segundos o de repente llega a superar a Auditech con sus 61 segundos. Así que toda la suerte para Axeral. Por favor actualiza la página, ya sabes, nuevo proyecto de bloques. ¿Está listo? Dígalo, no, ya. Un momento. Sí, o sea, pero corroboré y se actualizó el video en Europa, así que vamos bien. Bueno, okay. Estamos listos. A tu cuenta. Estamos listos. 3, 2, 1, ya. Vamos con Axeral y por favor todo el mundo poniendo owos en el chat y owos en los comentarios de Facebook para apoyar al competidor. Ahí está, gracias Emily. Y vamos, ahí está poniendo sus bloques de función. Ahí están lloviendo los owos en el chat. Y vamos a ver cuánto logra Axeral, que su récord personal es de 98 segundos. Está dentro de este triple empate por la pelea en llegar al podio. Aquí está también los comentarios de Facebook súper encendidos. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Y bueno, aquí ya tiene toda una columna de instrucciones el competidor Axeral. Tiene una única función que la está llamando varias veces. Y aquí vemos también diferentes formas de usar las funciones. Hemos visto competidores que hacen funciones para izquierda y la derecha, pero este competidor tiene una única función con un condicional. Y ahí vemos que el robot ya ha pasado por el cuadro número 3, está regresándose y ahora tiene que llegar al cuadro D o al círculo D. Ha hecho un gran tiempo y el robot ha llegado y, ojo, momentos de tensión, vamos a conocer el tiempo oficial de Axeral.
Yo tengo 1:12. Wow. Yo tengo 1:12 también. En el caso mío también exacto, 1:12. Perfecto, entonces ha superado su tiempo y tiene 72 segundos y se ubica en segundo lugar. Ha superado al anterior segundo lugar, que era Voyager, que tenía 84, lo ha superado por 12 segundos. Así que gran trabajo de Axeral y se quedó a 11 segunditos de Kaizen. Así que bueno, un segundo puesto momentáneo todavía para Axeral. Quedan más robots que van a intentar superarlo, pero el siguiente sería Command U del equipo Fundación STEMTECH de Bucaramanga. Okay. Perfecto. Así que ahí están los OWOS también en los comentarios de Facebook. En felicitación a Axeral. También muchas gracias por el comentario a Medellín Drone Enthusiast, o Enthusiast, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, por favor, actualiza la página y nuevo proyecto de bloques. Muchas gracias, Sebastián, por compartir. Perfecto, ahí carga su patio de recreo. Listo, entonces, jueces, ¿todo correcto? Listo. Todo correcto, Dino. Estamos ahí, no. Perfecto, a tu cuenta, por favor, Command U. 3, 2, 1, ya. Muchas gracias, Lina Mancipe, por ese poderoso like. Y ahí vemos a Command U colocando sus bloques de velocidad. Aquí José Pérez dice, Owo fue Flash. Ronald también apoyando a Axeral. Elkin González dice, la Aurora presente. Así que muchos saludos a todos los chicos de la Aurora. Y bueno, vamos a ver a Command U. Command U hizo en su primera ronda 206 segundos. Pero en esta segunda ronda puede mejorar ese tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo consigue. Por ahora sigue en primer lugar Kaizen con 61. En segundo lugar está Axeral con 72. Y en tercer lugar se ubica Voyager con 84 segundos. Esto puede cambiar. Todavía estamos a la mitad de la segunda ronda. Y cualquier cosa puede pasar. Ahí el competidor colocando sus bloques azules. Coloca su primer condicional. Y también muy interesante el método de programación que está utilizando Command U. Ahí coloca un condicional dentro de otro condicional. Coloca un sí, si no dentro de un repetir, que está perfecto. Y pues bueno, aquí el chat de Meet super encendido. Ahí toda la conversación de los competidores. Lina Mancipe también en los comentarios apoyando a Pau, que nos dice también saludos desde Medellín, ánimo, un saludo enorme también para todos ustedes. Y bueno, aquí vemos la programación de Command U. Sebastián, ¿qué te va pareciendo hasta ahora este ronda 2? Este Dino va mejorando notablemente, eso es muy interesante, cómo utilizaron como experiencia la anterior y evidentemente ahora ya van mejorando sus códigos, así es que vamos bien hasta ahora, Dino. Así es. A ti, Jorge, ¿qué te va pareciendo esta segunda ronda? Bueno, la verdad me ha sorprendido, ¿no? Toda la habilidad que han mostrado los competidores. Como dice Sebastián, han ido mejorando y la verdad eso es algo que cuenta, ¿no? Todo lo que uno hace aquí cuenta, ¿no? Así que eso, muchas felicidades a todos los competidores. Así es, muchas gracias, Lina, por compartir el video. Guillermo, en tu caso, ¿qué te está pareciendo esta segunda ronda? Bueno, me parece muy excelente. Ahí está. Sí, ahí está el robot ya que está llegando hacia el cuadrado 3. Sale del cuadrado 3 este robot que prefiere ir en diagonal. Y se está acercando ahora hacia el círculo D, pero se va hacia el otro lado. Regresa. Todavía está llegando hacia la letra D. Llega a la letra D y ha terminado haciendo ahí un recorrido un poco extraño, pero completó el reto y vamos con el tiempo oficial de los jueces. Yo tengo 2:48. Yo también tengo 2:48, Dino. En el Perfecto. Caso mío, 2:49. Bueno, nos quedamos entonces con el 2:48, que sería 168 segundos y mejora
casi por 40 segundos su tiempo de la primera ronda. Así que gran trabajo también para Commandu. Muchas felicidades. Y nos vamos con el siguiente, que sería el competidor Andrómeda del equipo Seiti. Vamos con Andrómeda, por favor. Andrómeda. Andrómeda. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Sara, por favor, compártenos tu pantalla y te he prendido tu micrófono para escuchar tu conteo. Andrómeda, compártenos tu pantalla, por favor. Ya se está viendo. ¿Todavía? Ahora sí, ahora sí. Ok, por favor, actualiza la página. Ok, vamos a esperar un ratito que actualice. Perfecto. Ahora, archivo, nuevo proyecto. Ok, y abre el patio de juegos, por favor, el playground. Ok. Aprovecha en cambiar español, ¿eh? Listo, entonces, jueces, por favor, su visto bueno. Listo, ya. Listo, Dino. Ok, Dino. Perfecto, a tu cuenta entonces. Ok. 1, 2 y 3. Empieza Andrómeda su segunda ronda. ¿Alguien diga algo? ¿Qué está pasando ahí en el chat del Meet? En el chat nos preguntan que cuándo le toca hacer. Ok, Zeus es el antepenúltimo robot, entonces todavía le falta bastante a Zeus, ¿vale? Le quedan como 3, 6, 9 turnos antes de Zeus, ¿vale? Así que paciencia, por favor. Entonces, tenemos al competidor Andrómeda, que en su primera ronda hizo 235 segundos. Vamos a ver ahora en esta segunda cuánto logra marcar. No olviden también que luego tenemos más categorías en este Robo Jam. Tenemos a las 2:30 de la tarde la categoría Skill Drive, que ellos en una hora, a la 1:30, van a empezar su homologación. Así que también no se lo pierdan aquí en vivo por el Facebook de Mr. Roboto. Recordamos también que esta categoría llega gracias a nuestro patrocinador Maker School, que es un espacio de aprendizaje colaborativo mediado por tecnologías, el cual busca educar por medio del desarrollo de habilidades del siglo XXI y es operado por la Fundación Despertar. Pueden encontrar más de ellos en la página makerschool.com.co. Y ahí está, tenemos al competidor Andrómeda, que usa mucho los bloques condicionales. Ahí está colocando también sus bloques azules. Y en cualquier momento va a terminar y le va a dar al play al simulador para ver el desempeño del robot. Bueno, por ahora recordemos que el primer lugar lo tiene, el récord lo tiene Kaizen, con 61 segundos, y en segundo lugar se ubica por el momento Axeral con 72, tercero iría Voyager con 84, pero ya saben de qué estamos esperando, a ver si es que algún robot puede marcar mejor tiempo que estos tres que acabo de mencionar. Listo, entonces ahí Andrómeda está modificando sus parámetros a toda velocidad. Y vamos a ver qué tal le va al robot dentro del laberinto. Parece que este competidor ha decidido primero poner los bloques y luego modificar. Ya está listo, le va a dar al play. Empieza el recorrido del robot. Ahí va por ahora sin problemas, con dirección hacia el cuadrado número 3, ese cuadrado verde.
No sé si se ha congelado, la imagen. Ahora si llega al cuadrado 3, sale felizmente. Pudimos ver ese momento en el que llegó al cuadrado 3. Así que sin problemas. Se está acercando ahora, es el círculo de va a terminar y termina su recorrido en 23 segundos dentro del laberinto, pero vamos a conocer el tiempo oficial total de parte de los jueces. Yo tengo 3 minutos 2 segundos. Yo tengo 3 minutos con 3 segundos. Yo 3 minutos con 2 también. Ok, entonces 182 sería el tiempo para Andrómeda. Excelente también que ha mejorado casi por más de 50 segundos su tiempo de la ronda 1. Así que una mejora espectacular para Andrómeda. Muchas felicidades. Y nos vamos con el siguiente competidor, que sería Ignis Robot de la Fundación STEMTECH Robotics desde Bucaramanga. Ignis Robot. Perfecto. Listo. Ok. Ya lo vemos entonces. Actualiza la página, por favor. La página. Tienes que actualizar la página. Ahí. Vale. Ahora sí, nuevo proyecto. Y... ¿dónde estaba acá? Ok, entonces, visto bueno de los jueces, por favor. ¿Todo bien, Dino? ¿Estamos bien, Dino? Perfecto, a tu cuenta, por favor, Ignis Robot. Ya. Ok. Listo. 1, 2, 3. Empieza Ignis Robot, que tiene 98 segundos en la ronda 1. Está momentáneamente en el empate en cuarto lugar con Our Program. Vamos a ver si logra mejorar su tiempo en esta segunda ronda. 98 segundos, que es 1 minuto con 38. Ignis Robot desde Bucaramanga, Santander. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que están comentando aquí en Facebook. Marta Lucía Tarazona nos dice, excelente apoyando equipos desde Bucaramanga. Muchísimas gracias, Marta Lucía. Y bueno, ahí vemos ya que rápidamente está completando esa columna de instrucciones Ignis Robot. Y en cualquier momento le va a dar al play a ese simulador. Y vamos a ver a su robot completando el laberinto. Ahí le da el play. Está haciendo un muy buen tiempo de participación. El robot se está acercando hacia el cuadrado número 3. Ahí está yendo izquierda, derecha. El robot ha llegado al cuadrado 3. Se da media vuelta, se regresa y ahora tiene que ir hacia la letra D. Se está acercando, últimas curvas para el robot Ignis Robot. Y ha llegado a la letra D. Excelente participación. Por favor, los tutores eviten decir en voz alta los tiempos porque puede causar confusión luego con los jueces. Vamos a escuchar el tiempo oficial. 1 minuto 18. De mi parte tengo 1 minuto 18 también. Y bueno, realmente coincidimos los 4. 1 minuto 18. Perfecto, entonces 78 segundos y supera por 20 segundos su tiempo de ronda 1. Pero le faltaron 6 segunditos para alcanzar a Axeral, así que por el momento se ubica en tercer lugar el competidor Ignis Robot con 78 segundos. Vamos ahora con el siguiente, que sería Heretics del equipo Seiti desde Cartagena. Ya voy a presentar. Perfecto, Matías. Ahí vemos cómo los puestos se van definiendo, pero también los tiempos se van acercando. Cada vez tenemos menos diferencia, por lo menos en la parte alta de la tabla. Estamos viendo tu pantalla. Dale clic ahí donde está tu VEX code. Bueno. Pueden actualizarlo. Ahí está. Voy ahorita te doy ese dato. Tranquilidad. Abre tu patio de recreo, por favor. Ajá. Se me había olvidado. Vamos a corroborar. A la
Un momento, por favor, Matías. Un ratito. Ok, sí, Sebastián. Sí. No. Para corroborar nomás. Pero sí, todo bien. Espera, siempre esa corroboración. Andate otra vez. Todo bien. Ok. A la una. A las dos. Y a las tres. Ok, perfecto. Empieza Heretics entonces, que en su primera ronda lamentablemente no logró completar a tiempo el reto, pero esperemos en esta segunda ronda que sí lo consiga. Por aquí Ouboboy me estaba preguntando acerca de en qué puesto está. Ouboboy se mantiene todavía en segundo puesto, ya que le faltaron 6 segunditos a Ignis Robot para alcanzarlo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya saben, cualquier cosa puede pasar. Vamos con Heretics, que ahí está colocando... Colocó 4 bloques azules y luego ahí colocó ese bloque condicional para encerrarlos a todos. Parecía un Pac-Man ahí que se estaba comiendo esos bloques. Y ahí coloca ya sus bloques secuenciales abajo. Por favor, también a las personas de Facebook, no dejen dormido esa caja de comentarios. Todos ahí a comentar, a apoyar a su competidor favorito. José Pérez ahí diciendo vamos con un punche. Lina María Rojas también dice vale, Moreno, ánimo si se puede. Así que ahí todo el mundo en Facebook apoyando a estos talentosos chicos. Que vemos, Heretics está colocando sus bloques a toda velocidad. Está teniendo una muy buena mejora. Y vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue. Con ese cursor que me da un poquito de nervio su cursor, ¿eh? Ver ese... Es como un machete, ¿verdad? Vale, perfecto, está muy bien. Ahí colocando también su bloque de operación. Y ahí va jalando a toda velocidad, colocando bloques. En cualquier momento va a terminar su algoritmo y le va a dar al play al simulador. No olviden también, chicos, por favor, compartir este video para poder llegar a más personas. Aquí Lina Mancipe poniendo un sticker de un astronauta. Ánimo a todos, nos dice Lina. Y ya está a punto de terminar el competidor Heretics. No sé por qué está inspeccionando el código de la web, pero bueno. Ahí le da al play y el robot sale, empieza su recorrido por el laberinto. Se está acercando hacia el cuadro número 3, hacia ese cuadro verde. Entra y sale del cuadro verde número 3. Se está acercando ahora ese círculo con la letra D. Va a llegar y el robot Heretics ha llegado a la meta y ha completado el reto. Vamos a escuchar su tiempo oficial. 1 minuto 37, o sea, 2 minutos 35. 2:35. 2:35 también acá. En mi caso, 2:34. Perfecto, entonces nos quedamos con el 2:35, que sería 155, y excelente también el tiempo para el robot Heretics. Vamos con el siguiente competidor, que sería Astro Boy, del equipo Fundación STEMTECH. Astro Boy, por favor, ¿estás ahí? Ya, un momento. Vale, perfecto. Y bueno, hay muchísimos comentarios de apoyo aquí también en el Facebook. José Pérez dice, ¿qué onda con las pantallas? Tranquilo, José, es por el tema del Meet. Listo, recuerden también de que en Facebook, los que nos ven en Facebook, tienen un retraso de 30 segundos, más o menos 20 segundos de la transmisión con respecto a lo que se ve en el Meet, ¿vale? Así que eso lo pueden corroborar los competidores que también están viendo la transmisión. Listo, entonces, está actualizando su... Uy. Asustó eso. Ok, ahora sí. Vale, dale archivo, nuevo proyecto, por favor. Y abre el patio de recreo, perfecto. Entonces, vamos con Astro Boy. Jueces, por favor, su visto bueno. Listo, estamos operando. Ok, entonces prende el micrófono, importante. Listo, a tu conteo, por favor. Bueno, 1, 2, 3.
Empieza el competidor Astro Boy del equipo Fundación Stemtech desde Bucaramanga, Santander, ahí colocando a toda velocidad sus bloques azules. Este competidor tuvo 143 segundos en su primera ronda, tiene aquí la chance de mejorar ese tiempo. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hace. Y esta vez, les comento, jueces, en esta oportunidad, bueno, no he visto a un número de competidores que están al final, pero todos los que he visto lo están haciendo desde una computadora. Se los comento porque en un torneo anterior que tuvimos hace un par de semanas, hubieron competidores que estaban programando desde una tablet con la pantalla táctil. Entonces, me pareció interesante porque al menos yo en una tablet a esa velocidad no la hago. Sinceramente, no. Yo sin el mouse no sobrevivo. ¿Ustedes alguna vez han programado desde una tablet? Yo sí. Yo en el primer Coloris, yo usé tablet. Bien, Hugo Boy, muy bien. Ahí está el robot, ya está yendo con todo, nos ha sorprendido. Y ahí tuvo un error, así que tiene tiempo para corregir, el tiempo sigue corriendo. Parece que por ahí un condicional ha sido el que le ha fallado, pero ahora sale de nuevo el robot. Estamos viendo con algo de lag su pantalla, pero vemos que el robot ingresa felizmente. Se congeló viendo de que entró totalmente al cuadro 3. Está a punto de llegar ya a la letra D. Se va para el otro lado, hace algo raro, pero regresa al camino y llega a la letra D. Así que excelente Astro Boy que ha completado el reto. Vamos a ver el tiempo oficial. 1 minuto 41. Yo tengo 1 minuto y 40. En el caso mío, 1 minuto 41, Dino. Perfecto, entonces 101 segundos y mejora notablemente su tiempo de 143 de la ronda 1. Excelente trabajo para Astro Boy. Y vamos ahora con el siguiente robot que, ojo, este robot tenía el segundo puesto. Ahora está en el puesto número 4. Es el robot Voyager del equipo Gira, que tiene que recuperar ese segundo puesto o de repente llegar a ser el primer lugar. Así que vamos a ver qué tal le va. Estamos viendo ya la pantalla de Valeria. Y pues bueno, también chicos en el Facebook, todos en los comentarios apoyando a Voyager. Perfecto, nuevo proyecto. Y abre su patio de recreo, por favor. Listo. 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Voyager. Mucha atención con este robot. Este turno es fundamental. Y bueno, Sebastián, estábamos comentando acerca de las tablets. Así mismo es. Realmente yo también muy acostumbrado al mouse y teclado, sinceramente, a una computadora, una notebook. Pero sí me tocó programar desde un celular, ya como una tablet, para programar Arduino. No recuerdo ahora el nombre, pero por bloques lo programas y lo conectas por USB al Arduino. Y es muy eficiente, pero también prefiero un mouse y un teclado. Sí, bueno, ya es gustos y preferencias de cada uno, o es lo que tengas a la mano, ¿no? Porque incluso hasta para colocar los números. ¡Ahí sale el robot! ¡Ojo con Voyager! Que está haciendo un muy buen tiempo también en esta segunda ronda. Por favor, pon un poquito más a la izquierda tu patio de recreo. Un poquito nomás. Bueno, ya. Ahí entró al bloque 3. Sale. Se está yendo con todo hacia la letra D. Cuidado que puede mejorar su tiempo de 84. Aquí el segundo y tercer puesto se están mordiendo las uñas. El robot ha llegado a la letra D. Y mucho ojo, momento de tensión. Que vamos a conocer el tiempo oficial marcado por nuestros jueces. Yo tengo 1 minuto 14. Exactamente, 1 minuto y 14 también. En el caso mío, 1 minuto 13. Ok, entonces nos quedamos con 1.14, que sería 74 segundos. Y le ha faltado 2 segundos para recuperar su segundo lugar. Pero se queda en tercer puesto, ha superado a Ignis Robot, así que por ahora, tercer puesto con 74 segundos, Voyager. Así que mucho apoyo, muchas felicitaciones también en el chat, en los comentarios para este competidor.
Aquí María Meneses dice, qué emoción. Dime, Angie. En el chat nos piden el favor de que por favor recordemos el equipo que sigue. Ah, perfecto, perfecto, vale. Me estaba olvidando. Muchísimas gracias, Angie. Entonces, vamos ahora con Astro del equipo Lunatics y se prepara Marineros del equipo Seiti, que sería el participante que sigue luego. Vamos ahorita con Astro. Astro de Lunatics. Hola, perfecto, ahí vemos la pantalla de Ana María. ¿En qué puesto va Marineros? Pregunta en el chat. Pues Marineros tiene 150 y va por ahora en el puesto 14. Ok, vamos con Astro entonces, ya actualizó su página, vamos con un nuevo proyecto, perfecto. Y el patio de recreos. Ok, esperamos un ratito. Que termine de abrir, que termine de cargar. Ok, jueces, por favor, su visto bueno. Todo bien, Dino. Listo. Estamos bien, Dino. Perfecto. A tu cuenta, por favor, Astro. En 3, 2, 1. Ahí empieza su programación. Muchísimas gracias a los comentarios. Aquí María Meneses, bastante emocionada. Sergio Fernández diciendo uff. Por la diferencia de 2 segundos. Y aquí lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Cada segundo cuenta en esta competencia. Así que, bueno. Aquí vemos a Astro. Astro en su primera ronda hizo 148. Vamos a ver, esperemos que en esta segunda ronda mejore ese tiempo. Y pues bueno, por ahora Kaizen va imparable. 61. Y bueno, ya es también un veterano de guerra Kaizen en esta categoría. Que en realidad es como que la vara de medir, ¿no? Es como que el reto de todas las competencias está siendo superar a Kaizen. Pero bueno, y también Sebastián, te cuento que ha habido competencias anteriores que Kaizen ha sido el primer turno. Y por petición de los competidores... que todos pedían, no, Kaizen debe estar al final. Pues bueno, ahora le hemos puesto al final. No, claro, porque realmente lo hizo en muy buen tiempo, lo hace de una forma muy rápida, dinámica, y bueno, de repente ver eso de entrada también como que es un desafío muy grande. Pero veremos con qué pasa. Sí, y te cuento que él mismo también pidió estar al último, así que, bueno, todos de acuerdo. Ahí vemos ya la columna de instrucciones de Astro. Y bueno, este competidor, de nuevo, prefiere poner sus bloques primero y luego modificar los parámetros. También muy buena estrategia. Estamos esperando en cualquier momento que le dé al play y empezar a ver la simulación. Ahí está, ya le ha dado al play. Está haciendo un muy buen tiempo. Es Astro del equipo Lunatics. Está llegando al cuadrado número 3. Llega al cuadrado número 3. Ahora sí, se regresa. Y vamos a ver si llega hasta la letra D. Ahí va dando vueltas el robot. Se acerca a la última curva. Da la última vueltita. Y el robot ha llegado a la letra D. Excelente trabajo de Astro. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2 minutos 23. Yo tengo 2 minutos 23, Dino. Perfecto. En el caso mío también 2 minutos 23, Dino. Ok, entonces tenemos 143 segundos para Astro, que mejora por 5 segundos su tiempo de la ronda 1. Así que es una ligera mejora, pero una mejora al fin. Muchas felicitaciones para Astro. Y vamos con el siguiente, que es Marineros del equipo Seiti. Y por favor, se va preparando Atombot del equipo Robocard. Listo. Perfecto, Santiago. Vamos con Marineros. Aquí también José Pérez nos dice que casi pasan a Owo. Efectivamente, casi pasan a Owo Boy. Bueno, actualiza tu página, sí, por favor. Perfecto. Archivo nuevo. Ok. Y abre el patio de recreo. Excelente.
Jueces, ¿todo correcto? Listo. Todo bien. No, todo correcto. Excelente. Entonces, a tu cuenta, marineros. A la una, a las dos, ya. Listo, empieza entonces colocando sus bloques de velocidad. Los pone al 100. Y pues vamos a ver, marineros hizo en la primera ronda 150. Esto quiere decir un minuto y medio exactamente. Perdón, 2 minutos y medio. No sé por qué siempre me confundo el 120 con un minuto o 2 minutos. Bueno, me van a disculpar. Pero bueno, marineros tiene 150 de récord personal. Esperemos que en esta segunda ronda mejore ese tiempo. Y muchas gracias también por el comentario de Milena Mercado que dice Santi mi corazón. Así que bueno, ahí está el apoyo para Santi. Y ahí está marineros colocando sus bloques secuenciales, sus bloques azules. Coloca un bloque, modifica el parámetro, coloca otro bloque, modifica su parámetro. Y bueno, vamos a ver, en cualquier momento va a terminar y le va a dar al play a ese simulador. Ya estamos terminando la segunda ronda. Recuerden, por favor, chicos, que luego tenemos la categoría de Skill Drive. A partir de las 2:30 empezamos la transmisión. No se lo pierdan aquí en el Facebook de RoboJam. Y también agradecer nuevamente al auspiciador, al patrocinador de esta categoría de Colorint, que es Maker School. Pueden conocer más de ellos en la página makerschool.com.co. Y me parece también que Maker School está por ahí en los comentarios, así que pueden seguirlos también en sus redes sociales. Ahí estamos viendo a Santiago ya colocar sus últimos bloques, al parecer. Sigue colocando bloquecitos, sigue modificando parámetros. Lo junta con el código principal, le da al play y ahí sale el robot. Va en diagonal directo hacia el cuadro número 3. Cuidado que el robot ahí pasó muy pegadito a la pared. Y ahí da vuelta, está llegando hacia el círculo de la D. También pegadito a la pared y ha llegado. Ha llegado a la meta. Vamos a conocer el tiempo de marineros. Ok, yo tengo 2 minutos 3 segundos. Yo tengo 2 minutos y 2 segundos. En el caso mío, 2 minutos 3 también. Perfecto, entonces 123 segundos para marineros, que supera su tiempo de ronda 1, que hizo 150. Así que muy buen trabajo para Santi, un aplauso para ti. Y vamos con el siguiente competidor, que es Atombot del equipo Robocard. Y por favor, se prepara Nilima de RoboJam India. Please, after Atombot. The next is Nilima of RoboJam India. Ok, vamos con Atombot entonces. Buenos días. Buenos días. Vale, ahí actualiza su pantalla. Nuevo proyecto. Abre tu patio de recreo, por favor. Excelente. Jueces, ¿su visto bueno? Todo bien, Dino. Listo. Entonces, a tu cuenta, Tombot. 1, 2, 3, ya. Empezamos con Atombot. Atombot tuvo 116 segundos en la primera ronda. Esto quiere decir 1 minuto con 56. El competidor nos está acompañando desde Palmira, Valle del Cauca. Así que le acaban de decir señora a Angie. Así que vamos a ver cuánto marca en esta ronda 2. Sí, estuve hablando inglés. Aquí en los comentarios se están burlando de mi inglés cavernícola. Así que bueno, cuando sea el turno del competidor de la India se van a burlar más, porque voy aquí a intentar hablar en inglés. Pero bueno, my English is too bad. Así que, pues bueno, si es cuestión, si es para que se rían, pues bueno, yo sigo intentándolo. Entonces, ahí vemos que a toda velocidad ha puesto sus bloques y ya ha empezado su simulación. Así que vamos a ver a Atombot, que puede ser que mejore su tiempo, pero el robot se chocó con la pared. Ahí corrige, lo vuelve a intentar, se va en diagonal hacia el cuadro número 3. Ahí va llegando, ha llegado al cuadrado 3, ahora se va de retro. Y el robot se ha vuelto a chocar con la pared, tiene que corregir, corrige ahí, vuelve a intentarlo.
Pero ya son segundos valiosos que le va sumando en esos dos errorcitos. Aún así, sigue siendo un excelente intento. Sale del cuadro 3. Ahora sí, va de retro, va bien. Se está acercando hacia el círculo con la letra D. Va a llegar. Y el robot Atombot ha llegado hacia la letra D. Vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tengo 2 minutos, o sea, disculpen, 1 minuto 32. Yo también, 1 minuto y 32. En el caso mío, 1 minuto 31, Dino. Bueno, entonces nos quedamos con 1.32, que sería 92 segundos. Y esto, con esto, ha superado por 24 segundos su tiempo de la ronda 1. Así que excelente trabajo para Atombot, que se está ubicando en el quinto lugar por ahora. Así que vamos a ver qué tal, porque todavía faltan 6 robots. Así que vamos con Nilima del equipo RoboJam India. The next please is Nilima of RoboJam India. Y luego se va preparando Cardbot del equipo RoboCard. Así que bueno, vamos con el equipo de la India. Nilima, please share your screen. Yeah. Excellent. Refresh the page first, please. Refresh the page. Huh? Okay. Right click and refresh the page. File new project. File new project. Okay. Please wait a minute. ¿Todo listo, jueces? Listo. Todo bien. Okay. Okay, let's go. Let's go. 1, 2, 3, go. Ok, aquí tenemos al competidor Nilima directamente desde Gujarat, India. Este es el único competidor de la categoría que está programando en Python, que está programando en texto. Así que, bueno, también un enorme mérito para este equipo. Y bueno, Nilima tuvo en la primera ronda 111 segundos. Así que vamos a ver en esta segunda ronda qué tal le va. Pero bueno, solamente para dejar en claro a tanto los competidores como al público, en el reglamento te da la elección, te da la libertad de escoger si quieres programar en bloques o quieres programar en código. Y esto no afecta para nada el puntaje, ¿vale? Es el mismo puntaje, el mismo tiempo, tanto si lo haces por bloques como si lo haces por código. Entonces, aquí vemos cómo va ahí modificando ahora los parámetros de las instrucciones. Le da al play. Ya ha terminado de programar. Y ahora el robot va yendo hacia el cuadrado número 3. Está haciendo un gran tiempo este competidor. Llega al cuadrado 3. Se da la vuelta. Se va ahora hacia la letra D. Pero tuvo un pequeño error. Y ahora tiene que corregir. Estaba haciendo un excelente tiempo Nilima, pero pues bueno, son cosas que pasan a medio camino. En vez de un izquierda era un derecha, pero bueno, son cosas que pasan. Ahora sí va Nilima con todo, está yendo ahora hacia el cuadrado número 3 y va a llegar. Llega al cuadrado 3, se da media vuelta, sale del cuadrado 3, ahora se dirige hacia la letra D, pero se volvió a chocar, vuelve a tener un pequeño error. Y ahí va a corregir, tiene que corregirlo rápidamente, prefiere borrarlo. Cierra el monitor, por favor. Perfecto, le da al play, pero ahí tuvo un error, parece de sintaxis, es porque entre las comas, between the commas, there is no number. Because of that is the error. Ok, le da el play y ahí el robot está yendo con todo hacia el cuadrado número 3. Se va para arriba, da la vuelta a la derecha, llega al cuadrado 3, vuelve a subir y ahora se tiene que ir hacia la letra D. Va a llegar y se choca nuevamente con la pared. Jueces, por favor, verifiquen el tiempo. Estén con el ojo puesto en el tiempo, por favor. Estamos a tiempo, Dino. Perfecto, ahí ha vuelto a corregirlo. Vuelve a intentar Nilima del equipo RoboJam India. Vamos a ver si ahora sí llega hacia la letra D. Se va hacia el cuadrado número 3. Se va ahora para arriba.
Tiene que voltear ahora a la izquierda. Cuidado, crucen los dedos, por favor, para que no se choque otra vez con ninguna pared. Ahora va hacia la letra D y ha llegado. Ahora sí, reto cumplido. Y vamos con el tiempo de nuestros jueces, por favor. Yo tengo 3 minutos 11. Del mismo modo, 3 minutos 11, Dino. También 3 minutos 11. Ok, 3 minutes 11 seconds, 3 minutos 11 segundos, que eso nos da 191 segundos, 191, para Nilima del equipo RoboJam India. Ok, pero su mejor tiempo es el de la ronda 1, que es 111, así que su tiempo oficial sigue siendo 111. Vamos con el siguiente, que sería Cardbot. Cardbot. Del equipo Robocard de Palmira, ¿vale? Y se va preparando por fin Zeus. Que Zeus está ansiosísimo de participar. Así que se prepara Zeus de Cartagena Maker, pero en este momento entra Cardbot. Ok, ya estamos viendo su pantalla. A ver, que voy a ver dos comentarios del Facebook. Seguro todo el mundo burlándose de mi English. José Pérez dice, India es un pro. Eric Sánchez dice saludos a la especialista en robótica Sara Peña de Panamá. Saludo para usted. Y bueno, ahí ya actualizó su página, nuevo proyecto. Abre tu patio de recreos, por favor. Listo, esperamos que cargue un ratito. Ok, jueces, por favor, ¿todo listo? Listo. Todo listo. Perfecto, a tu cuenta, Cardbot. A la 1, a las 2, a las 3. Ok, empieza el competidor Cardbot, que Cardbot tuvo 100 segundos exactos en su ronda 1. Por ahora se ubica en la posición número 7, pero puede ascender de posiciones en esta segunda ronda. Quedan pocos robots ya para completar la ronda. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con Cardbot. Se prepara por favor Zeus del equipo Cartagena Maker. Cardbot nos acompaña desde Palmira, Valle del Cauca. Muchas gracias Lina Mancipe, que dice ánimo India con su carita con corazones. Y Jimena Martínez aquí apoyando a Cardbot de Robocard. Ahí vemos de que ya empezó a hacer su simulación. Lo ha hecho muy rápido. Cardbot ahí está llegando hacia el cuadro número 3. Llega al cuadrado número 3. Se da media vuelta ahora el robot. Y parecía que se iba a chocar contra la pared. Pero no, nos ha engañado. Está usando, digamos que la misma estrategia de Kaizen. De mirar a todos lados. A ver si eso le da un poquito de suerte. Va a llegar hacia la letra D. Está en su última curva. Y el robot ha llegado a la letra D. Lo ha hecho excelente. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Tengo 1 minuto 13. Yo también tengo 1 minuto 13, Dino. 1 minuto 13 también, Dino. Ok, perfecto. Entonces, felizmente, jueces, los tres han tenido el mismo tiempo, porque eso nos da 73 segundos y Carbo se quedó a un segundito de superar o de alcanzar a Axeral. Así que seguimos. Axeral segundo y Cardbot se ubica ahora en tercer lugar, dejando en cuarto lugar a Voyager con 74. Así que estamos teniendo el segundo 72, el tercero 73 y el cuarto puesto 74. Muy pegaditos los puestos hasta ahora. El quinto tiene 78, que es Ignis Robot, pero quedan 4 robots todavía. Así que vamos con el robot Zeus de Cartagena Maker y se prepara por favor Astra de BIT Stars. Vamos con Zeus. ¿Zeus? Ok, perfecto. Ya decía yo que decía. ¿Están viendo? Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Por favor, actualiza la página. Primero actualiza la página. Ok, perfecto. Vamos a esperar un ratito que actualice. Ok, tranquilidad, tranquilidad. Ahora sí, nuevo proyecto de bloques. Perfecto. Y abre el patio de recreo. Excelente. Esperemos un ratito que cargue.
Y ahí estamos escuchando tremenda salsa también del competidor. Está bien, tranquilos. Listo, jueces. Todo listo. Todo Listo, listo. 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 Perfecto, a tu cuenta. Una, dos, tres. Ahí vamos, empieza Zeus, que en su ronda 1 tuvo 215 segundos. Esperemos que en esta segunda ronda logre superar su tiempo. Yo confío en que así será. Y bueno, está reñidísima la categoría. Jorge, ¿qué te van pareciendo hasta ahora los tiempos tan reñidos? Bueno, de esa parte te comento que no me deja de impresionar, la verdad. Es como que pienso que alguno ya está en la punta y hay otro que lo supera y se está poniendo muy emocionante, la verdad, la competencia. En tu caso, Guillermo, ¿qué te parece? Sí, está buenísimo la competencia, se nota que tiene mucha práctica y me encanta ver la di diferente forma de programar. Perfecto. Sebastián, ¿a ti qué te parecen los tiempos? Y muy ajustado, así apenas por un segundo marca la diferencia ahí, eso realmente emociona mucho. Ya está definiéndose prácticamente todo, ya básicamente es este y nos quedan después. Tres más de ignora. Claro, luego de Zeus nos queda Astra, luego Kaizen y cerramos con Leones. Aunque, bueno, ya cuando llegue el turno lo conversamos, porque sería genial si Kaizen va después de Leones, pero bueno, vamos a ver. Ahí está el competidor colocando ya sus parámetros en sus bloques azules. Este competidor Zeus coloca un bloque, modifica el parámetro, coloca otro bloque, modifica el parámetro, lo cual está excelente también, aunque creo que lo está haciendo de dos en dos, pero bueno, ahí va. Muchas gracias a todos los que están comentando. José Pérez aquí apoyando a Andrés, que dice que tú puedes. Jimena Martínez también felicitando a los chicos de Carbot. Y bueno, María Meneses poniendo un ay. Así que bueno, está muy emocionante la competencia también. La gente enganchadísima a la transmisión. Muchísimas gracias. Sí, Mr. Roboto me está confirmando que los dos últimos turnos va a ser primero Leones y al último Kaizen. ¿Vale? Así que bueno, si lo dice Mr. Roboto ya es ley. Ahí estamos esperando que Zeus termine de modificar sus parámetros. ¿Puedes decir? Ok. Está modificando sus parámetros y en cualquier momento le va a dar play. Al wow, ahí ha puesto. Es como, ¿qué tan alto quieres tu porcentaje de velocidad? Sí, y ahí le ha puesto todo ese número. Sale el robot, que lo vemos con un poquito de lag. El robot se da vueltas de campana. Y bueno, ahora tiene que corregir. Le va a dar al play de nuevo. El robot está yendo hacia el bloque 3, pero lo vemos con lag. El robot se trepa a la pared. Y bueno, ha vuelto a empezar. Aunque parece que no está corrigiendo, ahora lo vemos más fluido. El robot se está chocando con las paredes. Está medio borrachito ese robot. Se cae de espaldas. El competidor vuelve a corregir su código. Vuelve a corregir los parámetros. Tiene que intentarlo de nuevo. Ahí empiezan las Fs en el chat del Meet. Estamos viendo ahora el robot que se está acercando. Ahora sí, sin problemas. No se vuelve a chocar con la pared. Otra F en el chat. Vuelve a corregir, vuelve a empezar su simulación. Ahí ve robot, izquierda, derecha, por favor, ahora sí no te choques con la pared. Se da la vuelta, se estaba yendo para el otro lado, este robot está loquísimo. Vuelve a corregir. Vamos de nuevo con el intento. Ahí ve robot, ahora sí, esta parece que sí va a ser la definitiva. Ahí se ve robot, hace el cuadro número 3, pero parece que el competidor solo ha programado hasta el 3. Ok, se queda ahí y ahora va a seguir programando sus secuencias. Perfecto, Tiempo era. cumplido. ¡Wow! Tiempo cumplido para Zeus, entonces. Muchísimas gracias. Estaba yendo muy bien, casi llega al 3, pero se queda con sus 300 segundos. Entonces, es el turno de Astra. Y bueno, como lo prometido es deuda, cuando empiece Astra, me voy a silenciar de aquí el Meet, ¿vale? Pero sigo. Conversando con los chicos de Facebook. Vamos con Astra, por favor. Astra, compártanos su pantalla. Mil gracias, Dino. La niña que se une en este momento se llama María Victoria.
Es una niña de segundo grado y está en su primera competencia de robótica. Perfecto, muchas felicidades. Entonces, por favor, actualiza la página. Excelente. Nuevo proyecto, perfecto. Y abre el patio de recreo, por favor. Ya. Interesante que prefiera programarlo en inglés. Así que, like para ustedes. Listo, entonces, jueces, dan su visto bueno, por favor. Listo. Todo listo. Todo listo. Perfecto. Astra, a tu cuenta. Tres, dos, una. Perfecto, chicos. Entonces, estamos viendo el intento de Astra. Que muy interesante lo que les decía, que la competidora ha escogido programar en inglés, cosa que también no es tan común. Sé que muchos prefieren también usar el inglés del VX Code VR porque a veces la traducción de ciertos bloques o de ciertas instrucciones no es tan buena. Entonces, la traducción al inglés, perdón, al español de la plataforma está muy bien. Pero a veces hay personas que se familiarizan mejor con los términos de la plataforma en inglés, lo cual está excelente. Así que, pues bueno, para los que manejen un poquito el inglés, les recomiendo también hacer esa prueba, probar el simulador en inglés. Ahí la competidora que ya hemos escuchado que está en segundo grado, muy pequeñita ella, está colocando ahí a toda velocidad sus bloques y el tiempo de la primera ronda de Astra fue de 174 segundos. Así que vamos a estar atentos a ver si mejora este tiempo. Muchísimas gracias a todos los que han estado comentando aquí. Les recuerdo también de que esta categoría Colorint llega gracias a Maker School, al patrocinio de Maker School. Pueden conocer más de ellos en makerschool.com.co. Y pues bueno, ahí vemos que la competidora está terminando de poner sus bloques. No se olviden, 2 y 30. Empezamos la transmisión de la categoría Skill Drive. Estamos a punto de terminar esta categoría. Muchas gracias, perdón que a veces me trabo, pero llevo ya horas aquí hablando. Muchas gracias a Lina, que nos dice muy emocionante la competencia. Ayer y hoy no me las pierdo. Mañana no hay competencia, pero sí es la premiación. Así que mañana atentos a la premiación. Ahí va el robot, que ya se está acercando al cuadro número 3. Ha entrado, ha salido del cuadro número 3. Excelente. Y parece que va a llegar sin problemas a la meta. Y el robot va a llegar. El robot ha llegado al círculo con la D. Excelente. Muchas felicitaciones para Astra. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2 minutos 3 segundos. Yo tengo 2 minutos 4 segundos, Dino. En el caso mío también 2 minutos 3. Perfecto. Entonces tendríamos 123. ¿Verdad? Que es una mejora de 51 segundos respecto a la ronda 1. Así que gran trabajo de Astra que ha hecho una mejora espectacular. Y bueno, vamos, nos quedan solamente dos. Así que, como ya saben, por orden del señor Mr. Roboto, vamos primero con Leones del equipo Seiti. Leones, por favor, compártanos su pantalla. ¿Me escuchan? Te Sí, se escuchamos. te escuchan. Espera un momento. Perfecto, te esperamos. Y solo nos quedarían estos dos robots, Leones del equipo Seiti y cerramos con Kaizen del equipo Uditech. ¿Vale? Okay, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, se te escucha. Okay. Pero no se ve todavía la pantalla. Se está viendo. Ahora sí. Okay. Se ve. Lo estamos viendo. Listo, actualiza la página, perfecto. Luego archivo, nuevo proyecto. Y patio de recreo. Ahí Perfecto, se ve. jueces. Sí, lo vemos, jueces, su visto bueno, por favor. Listo. Todo listo, listo. Okay. Tres, dos, uno, ya.
Empezamos entonces con Leones, que lastimosamente en su ronda 1 no pudo completar el reto. Esperemos que en esta ronda 2 sí llegue a tiempo. Así que por favor, todos en los comentarios, apoyemos al competidor Leones, que está colocando ahí primero sus bloques de función. Así que muy interesante también. Siempre me gusta ver también este tipo de programación con funciones. Que incluso... quizás en otras categorías que te dejen usar ya alguna preprogramación, pues te puede servir muchísimo este uso de funciones, pero aquí en esta categoría sí se tiene que empezar la programación desde cero completamente, así que bueno, vamos a ver. Incluso interesante también el orden de este chico, que prefiere poner el nombre completo de derecha o izquierda. Algunos competidores solamente ponen D o I, pero también está excelente. La elección de este competidor. Coloca su bloque de izquierda. Alista primero sus bloques en la columna izquierda para luego ir jalándolos. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo logra Leones. Muchísimas gracias aquí a todos los comentarios. María Meneses también está diciendo ánimo Leones. Sandra Rojas aquí nos dice también. Valeria Moreno desde Medellín, Colombia, felicitaciones. Mr. Roboto también aquí nos dice que la categoría es abierta para todas las edades. Y Susana Quinchía dice, vale mi niña hermosa, felicidades. Muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, ahí el competidor sigue alistando sus bloques de función. Lo cual está excelente. Competidor muy ordenado también. Así que está excelente. Estamos llegando ya casi al final de la segunda ronda y de toda la competencia. Sebastián, ¿qué te ha parecido la categoría? Realmente muy buena, Dino, muy entretenida. También me tocó ser juez en otros torneos en esta misma categoría. Es muy genial porque vos ves la creatividad de cada uno, cómo va armando sus bloques y bueno, va aprendiendo. Cabe decir que esto ellos van actualizando sus conocimientos para otros torneos, Dino. Así es, y lo que decíamos, torneo a torneo se va aprendiendo. Por eso, chicos, importante, compitan todo lo que puedan, porque en cada competencia, no importa si no llegan a ser el primer lugar, siempre están aprendiendo cada vez un poquito más. En tu caso, Guillermo, ¿qué te ha parecido la categoría? Excelente. Me gusta mucho la combinación de edades que existe en esta categoría. Y felicito a las chiquitas por estar presentes aquí. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Y bueno, ahí vemos ya todo un mar de bloques de función dentro de la programación de Leones. En tu caso, Jorge, ¿qué te ha parecido la categoría? Bueno, Dino, te comento que he quedado impresionado porque... por toda la capacidad que han estado mostrando los competidores, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más experimentados. Y realmente yo les felicito a cada uno de ellos. Está estupenda la competencia. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. No se olviden, chicos, que tenemos ya la última categoría en vivo, que será la de Skill Drive, que ya ahorita están empezando a entrar a la sala de Meet los competidores para su homologación. Y a las 2:30 de la tarde empezaremos con la transmisión en vivo. Aquí vemos en pantalla todo un mar de funciones. Una estrategia de programación diferente que está también muy, muy buena. Y también, eso sí... justo eso iba a decir, hay que tener cuidado con el tiempo. Y bueno, lastimosamente el competidor no llegó a tiempo. Se le marca 300 entonces a Leones. Y bueno, vamos con el último competidor, que es por ahora el primer lugar. Y esto ya sería, como quien dice, la vuelta olímpica, ¿no? El intento de la victoria. Igual como tuvimos en la categoría anterior de Biped Race, que si no la vieron, ahí tienen la repetición en la página. Vamos con Kaizen del equipo Uditech, que es nuestro actual primer lugar con 61 segundos. Y ahora el reto de los chicos de Uditech es superar el minuto, ¿vale? Tienen que hacer menos de 60 segundos. Así que, bueno, vamos a ver, actualicen la página, por favor, chicos. Perfecto, ahora lo ponen en español, perdón, en inglés. Nuevo proyecto, por favor, no te olvides.
Listo. Entonces, jueces, ¿su visto bueno? Listo. Todo bien. A Nueve tu minutos. cuenta. Ok, a tu Listo. cuenta, Daniel. Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1. Y bueno, chicos, yo me quedo en silencio. Disfruten del espectáculo. Y no, hay que decir una cosa. Es de Dígame. admirar que llegamos al último turno y aún así ellos no escapan en bajar y hacer su mejor tiempo. Ya el reto es personal. Eso es lo que vemos con ellos. Entonces, a Mr. White, felicitaciones y a todo su equipo. Así es, Muchísimas Mr. gracias. Roboto. Estamos viendo aquí la demostración de superación personal de Mr. White y del equipo Wooditech. Ahí el robot llega al cuadro número 3, se da media vuelta, se va del retro, va ahora hacia el cuadro D, se está haciendo la de Michael Jackson, el robot, y va a llegar y ha llegado de retro hacia la letra D. Así que bueno, vamos a conocer el tiempo oficial de los jueces. 56 segundos. Exactamente, 56 segundos. En el caso mío, exactamente lo Wow. mismo, 56 segundos. Wow. Ya. Apague y vámonos, Tino. Apague y vámonos, Tino, ya. Bueno, chicos, ha sido un placer. Vergüenza. Listo. Entonces, Finito. antes de dar el resultado oficial, Roboto, quisiera primero que le demos un ratito pase a los jueces que nos den unas palabras finales a los chicos. Sí, por favor, rapidito, jueces. Sebastián, por favor. Sí, bueno, yo realmente decirles felicitaciones para todos los concursantes. Realmente siempre uno aprende en esto ya de entrada, es un ganador por estar participando en este tipo de espacios. Evidentemente el mérito para los que llegaron en el más alto del podio. Felicitaciones para ellos. Jorge, por favor. Bueno, del mismo modo les felicito a todos los participantes. La verdad he estado muy impresionado por la capacidad de cada uno de ustedes. Y pues a seguir adelante, que sigan practicando y en otras ocasiones espero que ustedes den lo mejor de ustedes, ¿no? Y también agradecer a todos los jueces, a Dino, también a Mr. Roboto por la invitación. Perfecto, chicos. Ahorita vamos a decir los puestos, ¿vale? No se vayan. Por último y no menos importante, Guillermo, por favor, tus últimas palabras. Bueno, antes que nada agradecer por esta invitación, es una experiencia muy hermosa. A los chicos, por favor, sigan así practicando. Felicito a la gente de la India, me sorprendió la programación, yo no hablo en inglés, así es que Mr. Roboto, después de mi felicitación a la gente de la India. Y me encantó verle a estos chicos competir de esta manera. Excelente, felicitaciones. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Mr. Roboto, ahora sí te cedo la palabra antes de decir los puestos. No, no quiero a todos los equipos. Ya para ir terminando, porque nos están esperando en el siguiente reto para abrir sala, sí, solo queda decirles, tenemos excelentes noticias. Entonces, por favor, que mañana en la clausura a las 9 de la mañana, ya todos tienen los calendarios, igual por el chat se les recuerda. Y primicia, no voy a decir de dónde, pero hay conversaciones para un nuevo país RoboJam, que es centroamericano, no voy a decir cuál es, pero fue parte de Colombia. Gracias. Continúa, Dino. Bueno, si leen los comentarios, por ahí se spoilean, ¿vale? Pero, Mr. Roboto, rapidito, los premios. Premios. Los tres primeros lugares se llevan una acreditación para el RoboJam All Stars. También el tercer lugar se lleva 50 mil pesos colombianos. El segundo lugar, 100 mil pesos colombianos. Y el tercer lugar, 50 mil. Segundo lugar, 100 mil. Y el primer lugar, 200 mil pesos colombianos, alrededor de los $60. Y un de patrocinador que le diremos cuál es. Les diremos cuál es ya al equipo después. Listo, en este momento todavía lo anunciaremos mañana en la clausura, porque tengo que organizar esa parte, pero mañana en la clausura anunciaremos ese premio patrocinador y no queda sino darles las gracias a todos.
Perfecto, Mr. Roboto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con los resultados oficiales, chicos, por favor. Después de los resultados, los que están aquí en el Meet, por favor, se quedan un ratito para tomar la foto oficial, ¿vale? La lista de resultados completa luego se va a estar publicando, ¿vale? Si no lo publica Mr. Roboto, Cherry, se publica en la página de letsgorobot.com, así que ahí también, por ahí lo van a poder encontrar, la lista completa. Y bueno, aquí van los resultados, ¿vale? Después los resultados, por favor, no se vayan para la foto. Y tenemos, voy a decirlo desde el quinto para arriba, ¿vale? En quinto lugar, con 78 segundos, queda Ignis Robot del equipo Fundación STEMTECH desde Bucaramanga. Así que un aplauso para Ignis Robot. En cuarto puesto, con 74 segundos desde Medellín, queda Voyager del equipo Gira. Un aplauso también para el competidor. En tercer lugar, a solo un segundito con 73 segundos, desde Palmira, Valle del Cauca, queda el robot Cardbot del equipo Robocard. Así que un aplauso también para ellos. Nuestro segundo lugar es, digamos, uno de los competidores más populares de toda la categoría, nuestro amigo Owoboy, con el robot Axeral de Bolivar Coding, también a un segundito con 72 desde Cali, Valle del Cauca. Así que un aplauso también para nuestro amigo Owoboy. Y en primer lugar, pues bueno, ya no hace falta decirlo, ya todos ustedes lo vieron, con un récord impresionante de 56 segundos directamente desde Bucaramanga, Santander, el robot Kaizen del equipo Uditech. Así que un fuerte aplauso también. Y bueno, muchísimas gracias a todos los competidores. Denme un segundito mientras despido la transmisión en vivo. Y por mientras, por favor, chicos del Meet, vayan prendiendo todas sus cámaras para tomar la foto. Y bueno, a todas las personas que han estado conectadas aquí en Facebook, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias por haber compartido el video también. Si estás viendo la repetición, también muchísimas gracias. Completa, no te olvides de dejar un like en este video, no compartirlo para llegar a más completa, personas. Y nos vemos en una horita a las 2:30 para la competencia de Skill Drive. Muchísimas gracias a todos y conmigo será hasta el próximo video de aquí a una hora. Adiós, chicos. Pero...